Esta vez vamos a recontra cagarnos, tío. ¿Qué onda la gente? Cuando estoy acá en mi casa voy a activar más así GTA y todo eso. Cuando vaya ya al estudio, ya lo dije un par de veces, pero en el otro seteo que tengo, cuando arreglen el internet ahí, voy a streamear ahí, pero voy a hacer mucho más IRL, guacho. Pero no voy a estar solo, tipo, voy a estar ahí siempre invitando a alguien, ¿viste? Y hablando así entre nosotros para ganar de risa. Contar un par de anecdotutis. Porque si no cuelgo mucho con GTA. Aunque está piola, ¿no? Pero pinta. Yo sé que a ustedes les pinta más ahí que esté yo ahí contando un par de secuencias que he pasado. ¿O no? El escurridizo Johnson, amigo. Olvídate, Papuki. Papuki Rookie. Hablando del escurridizo Johnson. A ver si me mandó un mensaje tu guacha. Parece no tener fin. No, 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 flama. Mira. Mira cómo están quedando los emotes, pa. Piquiti. Mira, no hice el error de mostrar el número esta vez. Pero mira. ¡Facha! ¿Van quedando piola o no, rey? ¿Dónde compras tu ropa? Yo no soy tanto de la ropa, o sea, trato de vestirme piola, pero cuando veo un lugar no estoy así buscando siempre qué ropa ponerme ni nada de eso. Esta la encontré de suerte cuando fui a España. Me la compré ahí en un lugar que vendía todo re piola. Y encima me iba a comprar como 50 cosas más y no eran todo talle chico, amigo. Yo uso todo talle re grande. Tengo otro emoticón, perro. Emoticón nivel 1, mostrar, a ver. Cheto, los emoticones, cheto. No se cansa, parece no tener fin. Na, 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 na. Sale a hacer pollo a los azules, más vale, amigo, nos reparamos de mano, peón. Aunque tú te la mirada. Se volvió a suscribir por 2 meses, Marco Herrera. Ves que eso es un capo. Eso es el más capito, Marco. Re calza. Ha tocado por el Marco, amigo. No, amigo, me tengo que poner a cargar el celu. Tengo 6 de batería. Amigo, no juega. ¿Cómo se dice esto? No juega al Fortnite. Hace una locura de tiempo. Pero una locura mal de tiempo. Y hoy me lo descargué y estaba la nueva temporada, amigo. Y parece que está flama, ¿eh? Parece que está flama. La anterior era una pija. Esta parece que está cheta. Así que capaz que me fije y pruebe si puedo jugarme ahí una. Pasa que soy malazo. Pero me paro de mano, vos sabés, pa. Igual. Jugar Free Fire, nada, ese no. Che, ¿qué iba a hacer? Ah, iba a agarrar el cargador. Ahí vengo, voy a cargar el celu. Voy a agarrar el cargador mientras tanto. Ojo al pío Heli. Voy a ya empezar con la pantallita del GTA. Así que se va tiquitilla. No me la conté. No me la conté, Iner, papu. No me la conté, Enter Full Tuning. Canelo Max 80, sos un desquiciado, brother. Muchacho, Che, mirá, voy con esta máscara, ¿qué dicen ustedes? se me rompió la el garage. ¿Cómo se te rompió el garage? Sí, boludo, cuando fui, me pongo a sacarlo, pum, no más No, no me la conté. Igual no importa, tenemos acá los vehículos. garage. ¿Somos nosotros tres nomás? ¿Y pero cómo está ese vehículo acá? No entiendo, y no está el que tiene que estar. ¿Cuál? ¿Esa es tuya? Ni idea. Ni idea de quién es. Esa es ¿El marco de de Arco, Tropoya? boludo. Sí. ¿Y está activo? La dejó abierta el sanguinopi. No la debe haber guardado. Fíjate que tiene, a ver. Vamos a chilearle. No, no la guardes, tonto. Mira si No, se te no, buguea. Tú mi locura, baby. ¿Cuántas bandas ¡Hala! nada me piden más? No, no, creo que Dicen Sabatini tazo, venía también. tazo no tener fin. Bueno, hay que apurarnos. ¿Por qué no querés usar los colors?
Porque la primera vez que fuimos nos dijeron que vayamos con un color que nos represente. Creo que fuimos con este color, ¿o no? ¿No te acordás con qué color fuimos? Sí, fuimos con este. Seguro, ¿no? Sí, Porque segurísimo. capaz fuimos a la primera con este ahora que me pienso y la otra fuimos con los rosas. Y ahora me hace dudar. A ver, ¿te fijas en la radio Discord? Que yo ayer había pasado ahí un coso de cuando fuimos. Bueno, ahí vengo, voy a buscar el cargador de celular. Ahora vengo, gente. La que yo estoy viendo es la primera. Nico, el orga. El órgano reproductor masculino. Muchas gracias por el pesito. Un pesito aquí. 30 para la cuenta. La 40, 100 a clock. Esto es libre. Ahora dicen que cuando me escribe. ¿Fuimos de rosa o fuimos así? ¿Alguien se acuerda, amigo? Porque acuérdense que tuvimos reunión con dos mafias. La mafia del lavado de plata y la mafia de las armas. Ahora vamos a ir con la mafia de las armas. Y creo que con la mafia de las armas fuimos de rosa. Porque yo me acuerdo que con No, la de... amigo, cualquier color fueron. ¿Cómo con cualquier color? Sí, uno estaba de rojo, uno de negro, uno de blanco. ¿Nadie estaba de Para mí, rosa? no, para mí igual deberíamos ir con los colores. Y es que si nadie estaba de rosa, hay que ir como estábamos en la primera reunión. No, boludo, era multicolor. ¿Estás segurísimo al Es. 100%? Sí, lo estoy chequeando en este preciso A momento. ver. No se cancha para ya no tener final. No, 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 no. Baby. Esperen, esperen, esperen. Esperen que lo estoy viendo. Solamente tengo todo este flow que te juro estar recibiendo. Todo lo que está, todo lo que tengo. Fíjate que te voy a matar en el combate. Hijo de puta, te voy a clavar todo el estilo que yo tengo. Tengo habilidad, la divinidad, toda calidad. Fíjate que Aunque sea para mí, cinco que vos no me puedes dar, pues no coches. puedo pegar. Por eso te vamos a subir. Ah, no pedía nada. Tenemos a Todo volar, cosa de no hombre. perder nada y después volvemos. Che, alguien. Para que guardo todo en el auto así le llevo. Tú mi locura, baby. Tatara. Para mí igual deberíamos ir con otros colores. Es que justamente con la mafia, ¿Vos te pensás que no digo, saben ellos? Saben todo. no saben ellos. Los colores no lo saben. ¿Vos decís que no? Segurísimo. Bueno. Saben la información básica nomás de nombre y apellido de cada uno y que nos dedicamos a lo delictivo. Bueno, como usted diga, señor. A mí Manopla, gente, me dijo que ellos no saben eso y Manopla es de esa mafia, o sea, Manopla de la, con su otro PJ de la Bratva. Me dijo que la mafia... Es más, Manopla mismo dijo que vayamos de otro color y que no sea el nuestro. Imagínate. Porque un ejemplo que les doy, gente, la otra vez, sin querer, nosotros secuestramos como a 6 de la mafia, va, no secuestramos, le robamos, pero como a 6, 7 de la mafia, ¿entendés? Y a uno le robamos el auto y vino a los tiros, que creo que era el jefe de la mafia encima, pero vino de civil a los tiros. ¿Qué hace, papu? Hola.
Vino de civil a los tiros y lo cagamos a tiro, Llegó el amigo, vestido de verdulero. rosa, vestido de la cruz. Entonces después si vamos, ¿qué? Nos van a decir, ah, vos me cagaste a tiro. Llegó el verdulero. ¿Qué onda, Y nos bro? van a dar un tiro. Vine a traer Ese verdura. verdureo ¿Necesitan por mí. verdura? Pinta una verdurita, ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, yo no fui. Te quieto, te quieto, te quieto. ¿Tenés 800 kilos de falopa? Tengo 800 kilos Para de cagar la falopa, mochila, todo. para cagar la mochila. No, no, esperá, esperá, esperá. Ahora no, ahora no. Ahora les traigo un todo que tengo que ir ahí a hacer un par de cositas. Yo venía a consultarles Alta si hoy moto querían. verdulero, hijo de puta, esta. ¿Viste? Estoy recheto. Vale, pa, todos los días queremos falo para nosotros. Una gana de Listo, ahora dármela en la en un fral pera. les traigo. Tengo que ir Dale. a intercambiar los pendrive. Yo también. Yo también, así que si ¿Van te a ir cruzas ahí, te ahora? pongo. No me digas que nos llaman a todos juntos. Me corto No, la no pija, me no la te quiero ver ahí. conté. No te tenés que quitar la máscara como la última vez, bobito. No lo hice sin querer, lo hice adrede. Adrede. ¿Qué es eso? Que lo hice porque quería. Bueno, más despacio, Fui señorito, ahí y porque yo no hice uso esas esto. palabras de intelectual. Hola. Así ¡No! ¡Es dice. Byron! ¡Byron! ¡Eres tú! Sí, soy yo. ¿Vos quién sos? A ver, sacátela. Ahí me la Maricón. saco. Ahí No, me la sos saco, mirá. vos. Sí, como Jole. lo temías. Soy el sin gorra McLean. El casquito Ahora soy el con Eriti. gorra McLean. Y vos sos, a ver. Pasa que Vos vos sos un tipo sos. rudo, Vas compa. a. Nosotros somos recagones. Claro. Sí. Maricas. Somos reputos nosotros. Así que levantame la manito. Ah, ¿por qué? Bueno, ahora en un fla le traigo los 80 alfajores de 800 maicena. kilos de droga o te rompo la gorra acá nomás. Vos Ok, decidí. listo. Nos vemos. Después de hablar con estos hijos de puta. Me Van a hiciste estar, acordar ¿no? que tengo que llevar los penes. Vamos, vamos a ¿Cuántos les van buscar a llevar? penes. ¿Y todos o no? Sí, yo les llevo 10. Ah, un cachorro de counter. ¿Sabes cuánto tenemos nosotros? 135. ¿Qué me puso? Ubicación cancelada, intrusos, ubicación nueva en 5 minutos, a la mierda. A la mierda. Bueno, entonces no nos Ok, vamos me voy juntos, a perro. preparar. Adiós. Dale. Me voy en la jipeta, flexing por la street. Dale, nos vemos. Que me Ay. choca la nave. Perdón, perdón. Vamos para allá. Che, ¿y los pibes? Radio. Todavía no, escúchame. Sería 91.0. el Gomi está entrando nuevamente. Ahí está en la casa, ahora sale. Y Sabatini se está cambiando y viene. 91.0. Dale. Quiero chingarte, darte, dime si tú ¿Arreglaste las no naves? quieres que. Sí. Ya fue, vamos de rosa. Okay. ¿Qué tanto, pa? Si quiere hacerse la piola a la mafia, la hagamos a tiro. Ahí va, eso es lo que quería escuchar, carajo, representando los colors. No. ¿Saben por qué voy con los colores? Porque es verdad, la misión de mafia la Me hicimos de voy con esta rosa, o sea, mochilita ya blanca. está. ¿Qué? Llevo esta mochilita blanca porque para guardar las cosas. Okay. ¿Los pendrives están acá o en otro lugar? ¿Qué hago con 7 de munición, amigo? No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Tin, 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 tiri, tin, tiri, tiri, tin. No se cansa, parece no tener final. Bueno, hay que ir a coso, boludo. A buscar los pendrive. Así Arriba. que, sí, voy para ahí. Venite, venite si querés.
Sí, por eso solo no. Uy, amigo. Quiero ser negro, quiero ser negro. Y yo también, pero yo te veo bien igual, te aviso, pero bueno, vos no. Acá. Concha de tu madre, Old Boys. La concha de tu madre, Old Boys. Bueno, listo, me enojé. Nos fuimos. Subite. Bueno, gente con GPS, porque ya estamos muy lejos, ¿viste? Mira, escúchame, esta, para que te memorice fácil, esta calle, viste que es la que entra al shopping, Sí. es la misma que la del cine. Es la misma calle. Todo esta derecho, derecho, es la del cine. Ah, no sabía eso. Eso es un dato, ¿entendés? De ubicación simple. Vos agarrás la del cine y sabés que derecho por esa, venís a donde robamos las casas, que es acá a la derecha, y si seguís derecho vas al shopping. Mirá vos. O sea, uy, ¿esto es la villa? No, estamos derecho de la villa también, no sabía. Claro. Lo que uno se entera es que puede lograr solo yendo derecho. ¿Vio? Ah, ¿Y mirá. esta calle, sabés cuál es? Acá. La que Mirá, pasa por atrás del mirá, Life mirá. is Media. ¡Upa! ¿Qué? ¿Viste ese lugar donde entraron los autos de los vecinos? Que acabo de No, darme no. cuenta. No, no lo vi. Bueno, ahí atrás, ayer estuve investigando. Sí. Estuve escondido por allá arriba, por atrás del casino, saqué fotos, los vi entrar a la bandita de Caixa con todos ¿Sabes sus compas. por qué? Estaban todos estacionados ahí y todo, así que hay que tener en cuenta ese point. Igual le Es saqué fotos todo. el nuevo bar. Ah, es el bar, no me la conté. Sí, Yo es estaba el ahí bar. re secuencia corte, no me la No, conté, que no, está la es guarida el secreta Emma. del dos Hoy puntos. compré un combo, amigo. ¿Ves la foto de los combos? Te pegás un tiro. Unas papas con cheddar y una Sí, hamburguesa ah, mirá, lo compré, lo casera. tengo acá en el inventario. Me Ey, te da una gana de lo vendió morfar. un chaboncito. Bueno, acá sacate la T-shirt. Sacate la T-shirt, la T-shirt. Sí, man, tranquilo, man. Y el mask. Me la conté que yo estaba ahí flasheando, amigo, agente 007, y resulta que era re legal ese lugar. Ni entro, te espero acá. ¿O querés que vaya yo? Bueno, ya entraste. Uy, ya reentré. Se reprieta para la reunión. ¿Cuándo balas para la pocho? Ahora, gente, por fin balas para la pocho. Y encima compré mal, amigo, porque compré 30 cartuchos. O sea, 30 cargadores de balas para la pocho. Y 30 es una locura porque no es como la pistola. La pistola te da 30 balas cada cargador. Y acá, de pocho, cada cargador tiene como 65. Me gasté una banda de plata al pedo. Pero bueno, todo sea por alimentar a la pocho, que la tengo ahí, amigo, con un hambre hace 50.000 años. Por fin la voy a usar. Upa, amigo, mirá todos los pendrive que rescatamos farmeando, boludo. Cuando apago stream, nos ponemos nazi, mirá, 15. Tú mi locura, baby. Por las dos voy a llevar tablet. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Concha tu hermana, reputa y sábense. La tengo desde el comienzo. Amigo, a la pocho la Bessie. La tengo desde. De que era un pequeño escuincle. Subite. Soy Roberto Nunca Carlos, la qué usé. bravo. No, el DNI no hace falta. El DNI es para la primera vez. ¿A dónde vas? Sí, el DNI no hay que llevarlo, ¿no? No, pero yo lo tengo por las dudas. Voy a decir que lo agarro por la duda. De última te lo paso. El monono, amigo. ¿Qué te iba a Es verdad, decir? el ¿Para dónde monono vas? me la dio. El monono, amigo, ¿cómo olvidar al monono? Amigo, tengo unos roles ahí bien cago de risa para hacer en el light. ¿Dónde vas? Ah, no sé, estoy hablando ahí con mi neurona y no entiendo nada. Bajá hasta la del cine. Todo derecho por esta va al cine también.
Te fallé, puse GPS. Ah. ¿Piqué? Hijo ¿Dónde de puta, estás? no, no. Yendo para el shopping. Vinimos a buscar los pendrives. Decile la ¿Y radio mi moto? 91.0. La tenemos nosotros. Ah, dale, dale. No la dejan por ahí. 91, 91.0 la radio. No, estamos yendo para allá, tranquilo, relajá. Dale, dale. Voy, 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 voy. Tranquilo, tranquilo. Fíjate que voy para allá. Voy para allá, miro. ¿Cuál quiero? Hoy tengo una reunión también. Copia. Dilo, bueno. Tengo, bueno. ¿Qué Hoy te. reunión? ¡Bum! La tocó mi cañón. Exacto. Listo, ahora ponete la t-shirt. ¿Vos sos blanco igual o no? No. Voy para el. Va, miro. ¿Cuál quiero? Me lo encuentro y me lo Yo pruebo. soy tostadito. Me lo vendo un huevo. Tu hermana me chupa un huevo. ¿Qué haces? ¿A no era ahí? Se barrio los vecinos, boludo. Tu mamá se mete al barrio del vecino. Sí. Escuchá, arreglate la motora, así ya estamos listos, no tenemos que estar perdiendo tiempo en eso. Pero te dirigí yo, pa. Está todo arreglado igual, ¿eh? A ver si tiene algo en el baúl esto. Amigo, está más cerrado que culo de enano. ¿Por qué estaba cerrado el culo de un enano? No sé, si son todos putos de enano. Lo deben tener abierto. ¡Buah! Porque guardé a la comunidad enana. O antes los enanos, amigo. Nada de tener un enano. ¿Sabes cómo lo crió? Como un campeón. Uy, la puta que lo parió, amigo. Ey, machi. Gracias por el sub. Che, amigo. No se abre esta mierda. Vendo, enano. Aro, enano, Sí, limpio. amigo, dale con ganas. No, pero ni siquiera Dale con me ganas. dice que el auto no es mío. No, me. Ah, a mí sí me dice. Pegale con ganas. ¿La guantera te deja verla? Aguantera así. Puta que te parió, auto. Tú no me agradas, yo no te agrado. Pero lleguemos a un acuerdo, puta. Rito. Che, ¿qué hago, amigo, con esto? Y pará, y esta si no es de nosotros tampoco la podemos usar ahora que me recato. Sí, podemos usar la guantera. Y pero la guantera, ¿cuánto tiene? ¿En cuánto viene? Porque si no, pestaneo rápidamente. Yo tengo priority, ¿viste? Pero. Claro. Che, pará, la Creo que guantera de esto la. dice 180, ¿puede ser? Sí, pero. A ver, déjame ver una cosa. Ah, espera, espera, espera que me sube otra. Déjame ver una ¿Es, cosa. eso es lo mejor para guardar armas? ¿La guantera? Sí. Cada arma te ocupa tres. Ah, entonces estamos flama con la guantera solamente. Sí. ¿Estás seguro, no? Sí. Che, pero igual acá no puedo abrir, boludo. Vamos a probar. Ah, no, no es nada, boludo. Y no te recomiendo que salgas. Ah, Porque nadie está pero saliendo. no. No, 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 no es nada de esto. Sí, es mejor que no lo guarde, eso es verdad. Me acordé de la lección anterior.
me tiene crazy. Muchas gracias, Mati. Sí, sigue siendo mecánico, amigo. Ahora le di. Así que recheto. Soy recontrísima yo. Che, muchacho, mejor igual acuérdense de lo que me pasó a mí la última vez. Escúcheme. De no guardar lo que les Sí, de dan. no guardarlo, Guárdeselo lo que ahí le en dan, la sí. mochilita. Por eso, escúchame, ahí entran 60 Sí. pistolas, en caso. Y ahí deben entrar las mismas. Ah, no, esta tiene más. No sé cuánto tiene esta. La que tiene una locura es la guardián. Creo 300. que la Brawler. No, la guardián tiene 300. Ah, verdad. Esta tiene 180, pero qué raro que no pueda abrir la caja, boludo. ¿Estás seguro si le das? Vení Y acá, vení acá. en la Igual, caja te van a mirá, entrar lo que nos tienen que dar es 200 dos armas. chalecos. ¿Y pero 200 cuánto nos pueden chalecos. pasar de chalecos? No, los 200 al mismo tiempo creo que nos pueden pasar. ¿Seguro? ¿Y por qué nosotros no nos Sí, podemos es llevar? etapa. Nos dan la caja y fue. Pero ellos se pueden, ellos, ya la otra vez no estuve, ¿te pueden dar 200 de una? Sí. Oye. Los 200 chalecos te dan. Pedí 200 chalecos, 100 cargadores de pistola y 60 pistolas. O sea, uno más tenemos que ser al menos, así que necesitamos a alguien más. Está viniendo Sabatini. Pero está siendo Sí, por ahí larguísima está la Borino. Sabatuti. Gracias, Gonzalo Carrizo, por esos 2 meses te aviso que siempre fuiste preciso. Con mi pene me deslizo. No, SMG no compramos, pero ahora los piola de ahora, gente, es que ahora, ¿viste todos los pendrive que nosotros tenemos? Bueno, esos pendrive ellos nos lo tienen que cambiar. Nosotros creo que le tenemos que pagar plata encima y nos cambian esos pendrive por pendrive con información para hackear. Esa información nos sirve para hackear tipo una munition que está no sé en qué lugar. Y tenemos que ir a esa munición a robarlo. Y aparecen un montón de NPC, creo, ahí con armas, no sé cómo es la cuestión. Pero los tenemos que matar a todos. Después matamos a la poli que llega. O escapamos, no sé. Y ahí nos da partes de armas. Con esas partes de armas se las tenemos que llevar a ellos en la próxima reunión para que ellos armen las armas que queremos comprar. Y esas ya son partes de armas largas, como por ejemplo SMG. AK-47, mosquete y todo eso, ¿entendés? Y las balas, pero balas sí nos pueden vender, así que ya, bala de la pochi le pedí. Por Lo fin que te debe haber llegado a costar manejando esa verga, vos. la pochi. No me lo quiero imaginar. Buena ¿Por qué noticia, la muchacho. Hoy decís? la pochi termina su dieta, ¿eh? No me diga que la Pochi debuta. La pochi Sí, debuta. Está para allá no me buscando a diga que nuestros la. enemigos con la pochi, ¿o no? No me digas que Sí. arrancan las pistolas y de repente sale la Pochi. ¡Perra, pa, 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 No pa! me la conté que la pochi tiene ganas de cupí. La guanaca le voy a ¿Quién decir. ¡Oh! es la Pochi? ¿Quién es No, la amigo, cuando tengo una Pochi? AK-47 le voy a decir la guanaca, amigo. ¿Sabes por qué? Porque escupe una locura. ¿Pero de quién hablan? De tu De la señora Pochi. hablamos, de tu señora. Uy, ubicación en 5 minutos. Upa. Bueno, escuchá, Chelo. vené. Somos nosotros. Somos lo que somos. Somos lo que estamos. ¡Pum, pum! Vamos en la camioneta, en la Brawler y en la moto. Sí. No, en las dos camionetas. Me acabo de robar un Ricky, la concha de hipercomputador. tu madre. No me la contó. No me la cuento, no tenía una mierda, me quitó el dinero nomás. Ni arma tengo encima. Literario, confíscame esta, por favor. Literario. Pará, puto. ¿Qué haces, man? ¿Todo bien, vos? Exactamente. Literario, ¿me puedes confiscar ahí mi moto? ¡Pará, la concha de tu madre!
Sí, estaba escribiendo. Mamá embarazada. ¿Vos Dale, dale. no sos mameca? No, el hijo de puta me sacó el trabajo. Ah, no, bueno. Sí, ahora sí. Uy, no se puede, amigo, ¿eh? Déjala ahí, pues. Escondelo si No quieres. podés. Eso. Tú mi locura, Sí, tampoco. baby. No me cansa, parece no tener final. No, no, no. Cheite, ¿cuál es la movida? Ahora vamos a comprar Con... alimento balanceado para la pochi. ¿Qué es eso de la pochi, Ya te vas a pelotudo? enterar, Bebota, ya te vas a enterar. Alimento balanceado para la pochi vamos a comprar. Y después vamos a No, pero será. comprar ¿Cómo no sabe que era dos... Pochi? Alimento Soy un balanceado de la pelotudo. pochi, el whisky. La pochi hace guau. La plata la tengo. ¿Qué la pochi, boludo? Ya la vas a conocer a la pochi. Ah, no, pará, por las dudas la llevo en efectivo. Che, ¿la plata es en efectivo o no? Sí. Igual es La lo puta mismo. madre. Yo voy para allá sin arma, ¿eh? Bueno, vamos en Vamos. fleca. Vamos. ¿Qué dice? Por la duda. Vamos a sacar la plata. Síganme, no se separen porque tengo miedo. Tengo mucha plata encima. Sí, yo arma no tengo. Así que sos No. pollo. Ey, 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 ey. Es mejor que lo hagas por transferencia. Si lo tienes en No, estás Bitcoin. loco. ¿Y Es que si no va a sé si salir se el nombre del puede. chabón? Pregunta, No, pues. no, no, todo eso se hace con plata en mano. No, boludo, sale el Listo. nombre del chabón. No, Con no plata de podemos. enano. Ve que los Vamos. enanos tienen banda de plata. No, igual para que nos Escúchame. pasen la uvia, así vamos al fleca que más cerca nos quede. Mientras tanto voy a La intentar ser negro con todo mi corazón. escondemos. A tu mamá la escondemos. Abajo de mi pieza, bebé. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Claro, pero ahora la transferencia, gente, te dice el nombre de la Puta madre, persona que ¿por qué le no me dejas ser transfiere y a negro, mí me aparece el maldita nombre a la sea? persona a la que le transferí. O sea, si le transfiero, estoy re quemado, olvídate. Y además, imagínate si cometemos un error ahí a la mafia y vamos y le decimos, uy, ¿sabes qué? No traje el efectivo, papu. Listo, tiro en la capocha, pa. O sea, yo a él tiro en la capocha. Ya, era re picante. ¿Para qué quieren un bate, pelotudos? Puta madre. ¿Qué le voy a amenazar con un bate a la mafia? Bate que bate, mi chocolate. ¿Para qué quieren un bate, muchacho? La bola. ¿Para ponerme negro? ¿Y ese oro? ¡Ah! ¿Cómo lo hace? Ahí tengo Ubi, muchacho. Vamos. Ese y ese Eli, ojo. Listo, súbanse entonces, súbanse. ¿Qué Ojo onda, si nos boludo? sigue, eh. Bueno. Sabatini, vigila tú porfa eso, por si acaso. Uy, dejé Sí. mi auto ahí yo, la puta madre. Ojo. Vamos. Ojo, espera, 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 espera. No, no, al revés, vámonos de acá. Cualquier cosa hicimos una parada técnica. No nos tienen que ver acá. No me la conté ¿Qué que nos onda, persigue boludo? la poli. ¿No? ¿Ya te mandaron un video vos? ¿Qué? Uno de esos aviones, helicóptero, pero obviamente no creo que tenga nada que ver, ¿no? Porque hay millones de esos. Pero uno tenían los que hicimos el otro día la misión. Igual es helicóptero de poli, ¿no? Che, No, no, al no, no, otro no, no boludo es de se me... poli, no, no, no es de poli. ¿Qué onda ese helicóptero? Preguntarle si Sabatini se metió en la Che, frecuencia. tienen toda la Aquí estoy, frecuencia, aquí. ¿no? Aquí 91.5. estoy, Ya, aquí estoy. se la Che, di, ¿qué se la onda di. es ese... Ese hijo de puta del helicóptero? ¿Me hizo secuenciar? A mí Sí, a también, mí amigo. también. Pero de poli Mirá, no me era mandó igual, Ubi y ¿eh? me dijo recuerde traer todo en efectivo. Olvídate, pa, estamos un paso Claro, adelante, paso claro. adelante. Escuchame. Dale, listo. Y En la la... gasolinera. Sacan la gasolinera.
Perfecto. Subite al auto de ellos y marcar el AUI. No, boludo. Carga gasolina, ¿eh? Ojo. ¿Qué? Subite al auto de ellos rápido para marcar la ubicación por las dudas. Es el jefe de la mafia que yo descansé, no, está resequeado ese jefe. Un millón en efectivo, padre, olvídate. Que me vengan a robar. ¿Sabes qué? Igual me faltan 5 lucas más, ¿eh? Voy a sacar 10 lucas más por la duda. Todos con millones en mano. ¿Y todo? ¿Estamos activos? ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, estamos activos. ¿Te subiste al auto de ellos? Sígame. Tranqui, tranqui. Acuérdense, yo lo sigo de las cosas, guardársela en la mochila y no en el auto, porque si no hay que sacarlo uno por uno. Esconde la guita por las dudas, bien. Tranqui. Yo la escondo. Está ahí en el medio, ¿no? Sí. Sigue, tranqui. Ahí estamos. Ah, avíseme si me están siguiendo. Sí, te estoy siguiendo. Yo. Pónganse el cinturón, Tú dale de ruta, marico. O sea, este anda más, así que. Ok, tranqui. Perfecto. Tú mi locura, baby. Cuántas noches te más te pide más. No me cacha para estallarte la vida. Ya le dije los carros y los colores. ¡Pa! Estamos a TR nosotros. ¿Te imaginas si me roban? Igual no hay chance porque ahí roleó que escondió la plata dentro de la camioneta. Y encima, en la que estamos resecuenciados, amigo, en la que te intenten robar, bajamos los tiros. ¿Ahí te citaron de verdad? Sí. Qué raro. Capaz que nos hacen ir en barco a otra islita. Supongo, porque es muy raro que en un lugar así no se... A mí me pareció igual. Pero bueno. Al pan pan, sí, al vino vino. Deja que tiene que... Y a tu hermana, ¡pum! La calcino. Y a tu hermana le hago calzón chino. Y una patada en la panza. Oh. Para que se le hunda todo el bebé. ¡Wow! ¡No! Para que el bebé nazca con toda la cabeza pateada. ¡Wow! Todo el cerebro hundido. ¡Bue! ¡Oh! Che, ¿le preguntamos a esta mafia si ellos compran joya o conocen a alguien pregunta, que compre joya o muy jugarreta? ¿Sí? No, preguntaba, ¿por qué no? Che, tenemos joya, ustedes... Porque te habían preguntado la otra vez que nos contaste si habíamos robado algo, viste, y capaz nos van a preguntar. Ojo, upa. Una lada net. Le podemos preguntar. Ojo, que heli. Sí, sí. Dijo que esperemos adentro. Atrás hay alguien, mira.
¿Qué tiene atrás? Caballeros, a la marcha atrás, por favor, y a la derecha. Ahí estamos. Perfecto. ¿Cuál es la derecha, compa? ¿Cuál es la derecha, compa? ¿Cuál es la derecha? Allá, a la derecha, allá, no metan todo en la montaña. A la derecha. Tu derecha, al otro lado. Lo veo. Para gracias, allá, compa. Gracias, compa, gracias. Te debo una, rey. De nada. ¿Qué haría sin vos? Estaba duro el arbusto sí, ese. Sí. Abajo. ¿Cómo abajo? Yo ya estaba haciendo la de Max Steel. Sí. Gracias, compa, por lo de recién, compa. Te debo una. No pasa nada. Me debes menos $1. Pasa que sea alguien, por favor. Ahí está. Sí, estoy al lado. Caballero, ¿me escucha? ¿Me habla a mí? Ponga, por favor, el vehículo igual que ese, en posición de salida. Ay, muchachos, les tengo que enseñar cómo tratar a los mafiosos, che. Cuidado, vamos a mover el vehículo. Ven, caballero, ya saben los protocolos, bandanas, gorras, lentes, radios, armas, tiren todo dentro de las camionetas, por favor. ¡Vamos, soy negro! Gritando todos también. Todo el mundo gritando, así nos escuchamos todos. Ahí está, jefe. Para ¿cómo le va, caballero? Linda pintura en la garra, me agrada. Tirando facha, un protocolo ahí de ¿cómo se dice cuando te escondés? Bueno, así. Un protocolo de seguridad, un protocolo de barrio, un protocolo de... Bueno, entiendo. De ocultamiento. Exacto. ¿Está cómodo, caballero? De escondición. Sí. Ajá, lo veo. Como no se vuelve a apoyar así, le pega un tiro en el pie, ¿le parece? Ahora sí. Ok. Perfecto. Bien. Bueno, coménteme cómo le va, caballero. Hace mucho que no lo veo. Sí, ¿se sí. encuentra bien el barrio? ¿Todo en orden? Todo en orden. Uno que otro problema, como siempre, pero todo en orden. Tratamos ahí de tener gran cantidad de dinero para venir a comprar a ustedes siempre. Sí, buena cantidad, la verdad. La verdad es que me dejó sin reservas, no le voy a mentir. Voy a tener que hacer un pedido yo, porque usted sabe que yo también tengo que hacer pedido. Perfecto. Así funciona el mundo. Más vale, y tenemos hasta más para seguir comprando un calibre un poco más alto, pero bueno. De a poco. Ya por lo menos puede acceder a lo que es SMG, como ya le informé en el último mensaje. Lo leyó, me imagino, ¿no? En el último. Claro, ya hace un tiempo. Luego del trabajo que ustedes cumplieron, le informé que ya tenían acceso a las SMG. No me la conté que no le funciona ese. Ah, no, ¿sabe qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, coménteme. Me llegaron un montón de mensajes y justo me había agarrado la poli, entonces borré todo antes que me termine de agarrar y no llegué a leer muchos. Y creo que entre todo eso había uno de ustedes. Pero okay. No sabía. Bueno, le vuelvo a informar los precios. Esto es muy sencillo. Ah, lo de los precios sí lo tengo. Lo tengo todo ahí. Está bueno, todo los precios de las SMGs, ¿las tiene? Sí, los precios los tengo. Claro, bueno, eso es eso. Le expliqué en la última reunión el tema de los pendrives. Le dije que buscara pendrives. Sí, tengo 13 en el bolsillo. ¿Tiene 13 en el bolsillo? 13. 13, ok, sí. Perfecto. ¿Le voy a explicar el funcionamiento o ya se lo expliqué? No me lo explicó. No se lo expliqué, verdad. Esto es muy sencillo, para un futuro. A lo mejor mañana le hago la entrega de los pendrives si es que usted quiere. Se los voy a proceder a explicar. Usted tiene que buscar esos pendrives en las casas, como ya los ha encontrado, ¿verdad? Sí. A su vez, de las mismas casas va a encontrar una tablet, que se la roba ahí al chiquillo de la casa. Sí, también. Huevo. Usted agarra y se la roba. Por la duda, todo lo que agarramos ahí no lo vendimos, ¿viste? Y lo dejamos ahí, tenemos como 50 tablets. Bien, perfecto. Con una ley suficiente. Usted me va a traer los pendrives blancos y yo se los voy a entregar a la persona correcta, como en todo en este mundo, que les va a poner una ubicación en ese pendrive. Y los divide en colores, verdes o azules. Sí. Los verdes son para las SMGs y los azules son para los rifles largos.
Les puedo vender los pendrives de los rifles largos, pero todavía no les voy a ofrecer el armamento de rifle largo, porque esto es una cuestión de confianza. Ya ganaron mi confianza, tienen las SMGs. En el próximo trabajo van a poder acceder a lo que es AKs, mosquetes, ¿se entiende? Uf. Pero ya pueden ir trabajando con las partes. ¿Qué son las partes? En estos dos pendrives que le estoy informando, usted tiene que ir a cumplir un objetivo. En el de SMGs es un puto blindado, que lo defienden los militares. Va, mata a los militares, se roba el blindado. Obviamente conecta la ubicación del blindado, la tiene conectando el pendrive. El pendrive indicado, que claro, es el verde. ¿Se entiende? Va, mata a los militares, roba el blindado y lo lleva a otro lugar. Vuela la parte trasera del blindado y se lleva las partes de las SMGs. Amigo, muy sencillo. Con los rifles largos, con las armas largas, es más o menos lo mismo, pero algo un poquito más complicado. Digamos que en vez de ser un puto blindado, es un helicóptero militar. Pero yo creo que ustedes tienen la capacidad para asaltar y robarse eso. Perfecto. Eso lo pueden hacer con tranquilidad, planeándolo cuando tengan los pendrives. Si quieren, mañana hacemos otra reunión y le entrego los pendrives. El costo de esto es de 10.000 cada uno, ¿ok? Usted me entrega el pendrive blanco más 10.000 y usted me dice cuál quiere. Si de SMG o de rifle largo. Pero mi recomendación, no, como para empezar... ¿Para eso? Por ejemplo, no, si número, yo tengo 15 pendrive y le quiero comprar 15. No tengo problema. Dice, deme 10 de SMG y 5 de arma larga. Es ¿y se podría saber más o menos, por ejemplo, un pendrive cada... Por ejemplo, un cargamento cada cuánta parte te dará? Por ejemplo, si yo quiero ¿qué comprar... parte le da? Eso es dependiendo de los militares del humor que tengan. A lo mejor le da mucho y a lo mejor le da una mierda. Lo escucho. Ah, perfecto, perfecto. Aquí en la base de datos no me formula la señorita. ¿Quién es? No, está todo actualizado. Quédese tranquilo, yo ya controlé todo. No se da problema. Bien, eso es así. Eso es dependiendo como lo que tengan que transportar los militares ese día. A lo mejor transportan mucho y tienen suerte. A lo mejor los agarran en un mal día y se llevan dos partes. Eso perfecto. No depende de mí, depende solamente de la milicia. Dale. Eso por un... Así que mañana, si quiere pendrive, me informa. Así que ya tiene toda la información correcta. Respecto a la entrega, ¿tiene el dinero en efectivo? ¿En una bolsa, en un maletín? Sí, tengo una bolsa ahí dentro del auto. Perfecto, dígame, búsquelo, así empezamos a hacer el pasamano. Sí, tranquilo, búsquelo. Perfecto. No me cansa, parece... Uy, amigo, quiero hacer la de los pendrive. ¿Usted, caballero, cómo es su nombre? ¿El mío? Sí. Don Roque Valdivia. Don Roque Valdivia, ¿usted le tiene miedo a la muerte? No, me la conté que le mata. Negativo. Me agrada cuando las personas me dicen esto. ¿Usted, caballero, cómo es su nombre? Demian Bradley, ok. Ahora vamos a hablar un poquito más. Vamos a hacer primero la entrega. Perfecto. Topa. Perfecto. Faltan 5, ¿no? Afirmo, caballero. Excelente. Bien, ¿en qué camioneta van a cargar? En esta, bueno, en las dos. Creo que en esta. En las dos, bueno. En esta entra todo igual. Vamos a hacer una cosa, espera. Permiso que voy a poner la camioneta de culo. No me entendí, parecerá tener final, Lord. ¿Podría hacerles una consulta? Una voz de Virgo, ¿quién me salió? A ver. Nosotros andamos robando joyería, ¿vio? Y tenemos ahí como más de mil joyas que no sabemos qué hacer con esas. ¿Ustedes tienen algún interés en comprarla o en alguien que usted necesita a alguien que las compre, ¿verdad? Claro.
Bien, no le voy a mentir. No es la única organización que está buscando eso, ¿ok? Y no sé nada. En el momento que yo sepa de algo, se los voy a informar a todos, porque si a ustedes les va bien, a mí me va bien. Ya saben cómo funciona esto. Obviamente, obviamente. Perfecto. Gracias. Así que quédese tranquilo que estoy en la búsqueda de eso, al igual que los putos laboratorios de mierda, eso que todo el mundo está buscando. Uf, que todo el mundo los necesita. Horas y con eso. Igual, más o menos. No lo, ustedes tampoco lo tienen. No, no. Tienen un... Sí, pero al parecer está bastante complicado. No sé qué está pasando. Pero bueno. Son datos que nadie tiene, pero créame que si yo lo sé, los sé la información, se las voy a brindar a todos. Perfecto. Porque eso le sirve a todo el mundo. Listo, listo. Perfecto. Bien, empecemos con esto, caballero. ¿De quién es esta camioneta? ¿Es usted? Mía. Bien, perfecto. Vamos a hacer el traspaso. Hacemos un pasamano. ¿Sabe cómo hacer un pasamano, verdad? Sí, sí. Sí. A ver, mientras el señor Ficio hace el pasamanos, ¿algo de información que ustedes crean que sea de importancia para nosotros? ¿Algo que ha pasado estos últimos días? Por mi parte, no, caballero. No sé si ellos tengan alguna información. No tuvieron problemas con nadie. Y... No, con la policía, absolutamente nada pasó estos últimos días. Por mi parte, no. ¿Cuánto silencio? Ok. Sí, no, no les gusta hablar, parece. ¿Están nerviosos, caballero? No, para nada. No me le conté que matan a mí. Perdón, no le quería dar la espalda. A ver. Ahora hablamos más tranquilos. Señorita muy callada también. Una pregunta. No tengo nada pagado. Señor, te escucho, cabrón. ¿Cómo puedo llamarlo? Uno, cabrón. Uno. Son de micro SMG, ¿no? Claro. Ah, porque tengo unas, viste, que eran parecidas a esta y no le entraban a la SMG. Debe ser la de la policía. Claro, puede ser. Esa le va a funcionar perfecto, cabrón. Bien. Me copia 16. Perfecto. Sí, échalo. Bien, agarre, venga, ayudarme acá en el curruma, están el resto de cosas. A ver. ¿Y usted? ¿Tienen ahí las cosas ya? ¿Tenemos qué? ¿No le pasaron nada? Negativo. Ahí le llamo todo en caja, caballero, aguante. No lo puse en el baúl porque está bugueado, amigo, me quiero matar. Está bugueado baúl. Tenga, caballero. Qué boludo, me estaba yendo con la caja. Bueno, agarra, caballero. Me estaba yendo con la caja antes de que me pase las cosas. Perfecto, perfecto. Uy, no, hice cagada. Adentro de las cajas están los chalecos, las pistolas y los cargadores de pistolas. Perfecto. Sí, ahí tendrían todo. ¿No está pesada la caja, caballero, para tenerla acá en el aire? No, guárdela en algún lado. Llévala ahí. ¿Y entonces quedamos para mañana lo de los pendrive? ¿O quiere que se lo vaya dando ahora y mañana usted me consigue eso? No, no se va a problema. No, usted me informa cuando los necesite, luego le paso el total, no se va a problema. Hacemos todo como siempre, los mismos protocolos. Perfecto. Yo me comunico con usted por mensaje, no se va a problema. Ahora, lo que preguntó mi compañero, ¿algo que haya sucedido estos días? ¿Algún trabajo que hayan hecho? ¿Algún problema con alguien? Bueno,
No sé si creo que ya hablamos del trabajo que me mandó usted hace bastante, hace poco. Que bueno, en ese trabajo llegamos hasta Paleto y bueno. Ah, sí, eso me lo comentó, tranquilo. Gracias a ese trabajo y demostraron que no tienen problema en trabajar para nosotros, así que por eso ahora mismo tienen pendrives de SMG, si no, no los tendrían. Perfecto. Pero alguno, desde la última reunión hasta ahora, ¿algo que haya pasado? Y sí, no sé, depende a problemas con gente en sí, dice usted, o robos, o no, qué. No, algún trabajo, saber. Algo, lo que sea, cabrero, cualquier cosa que usted crea que a mí me puede llegar a importar, claro. ¿Se entiende? Bueno, más que nada esto de las joyas, después también tenemos problemas con ahí varias organizaciones. Ok. ¿Con quién tiene problemas en concreto? A ver. Y con prácticamente muchas, pero la más importante en este momento, que es con la que más nos estamos preparando, es con los azules, los Crips. Ok. ¿Tienen problemas con los Crips? Sí, sí. ¿Qué? ¿Por territorio, por mujeres, por dinero, porque se miran mal? Porque, ¿cuál es el más lado, que nada fue por un problema de que le robaron acá a dos de los míos, y cuando llegué yo me abatieron a mí y a un compañero, y bueno, lo salimos a buscar y ahí se armó un tiroteo y después nos enteramos que un par de cosas más que hicieron y bueno, toda la bola, pintó ahí la bronca. Ok. Bueno, nada más, otra cosa interesante. Y que me acuerde, no. Así que tan interesante, no creo que haya nada. Si usted me pregunta algo en concreto. No, es que no sé, por eso le pregunto. A ver, le comento cómo funciona esto. Yo les doy armas, ustedes me pagan. Ustedes me dan buena información, algo que hayan hecho, algún trabajo para alguien, algún problema con alguien, tengo un problema con él, o si yo les pido información de algo, me la dan, también se llevan pago por eso. Por eso le pregunto en general. Si yo veo que lo que usted me da me sirve, le doy, no sé, a lo mejor un par de pistolas más o algo. Así solemos manejarnos siempre. Se lo expliqué la primera reunión. Perfecto, perfecto. Bueno, esto, tenemos mucha data de esto, de los Crips, de los azules. Tenemos muchísima data. Tenemos data también. Le puedo asegurar que yo tengo toda la información de los caballeros. O sea, hasta en qué horario cagan. Imagínese. Me interesa. Sí, me lo imagino. Se imagina. Bueno. Perfecto, si no tienen nada, entonces no tienen más nada que hacer aquí, caballeros. Listo. Uno. Estamos ready, entonces. Perfecto. Movimiento, entonces. Listo, muchas gracias. Y para mañana, sí o sí. Estamos en contacto. Sí, sí, tranquilo, estamos en contacto. Perfecto. Exactamente. Muchas gracias, caballeros. Hasta luego, buen día. Movimiento. Hasta luego. Se retiran los caballeros. Y la señorita. La fe, ¿cómo? Muchachos. ¿Qué te iba a decir, amigo? Directo al río, ¿va? ¿De río va al recto, che? ¿Vamos a guardar todo ahí o arriba? Lo que pasa es que yo de arriba no tengo la llave y creo que el único que me puede dar la llave es literal. Vamos arriba y que cada uno ahí agarre lo suyo y de última lo que sobra lo dejamos arriba. No, acordate, para guardar, boludo, es un quilombo, por eso te digo. Después, muchachos, sí. Les quería decir, sería bueno decir la data de lo que hicimos el Pichula y yo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otra organización. No sé de qué tipo de organización era, pero al final creo que la persona... Ustedes ahí, por ejemplo, yo eso no me lo acordé porque yo no estuve ese día y eso ustedes lo tenían que decir ustedes. Y yo no lo dije por... Bueno, no sé. No, pero no. Mañana le dices que... Bueno, mañana le decimos. Está. Yo no sabía si decirlo o no, por eso preguntaba. Claro. Listo, pala. ¿Me vos decís de ir al río a guardar todo? Yo tengo 100 cargadores encima. Che, muchacho, mejor vamos a hacer esto. Vamos a la casa de arriba a guardar las cosas. ¿A la casa de arriba o qué? Pero dejen, guarden las cosas ahí y déjense, no sé, algo para ustedes.
tipo 3 armas cada uno, por ahí. Y cargadores, todo eso. Esto no frena más. No, no. Ya, vaya. A la mierda, te habías pasado 3 cuadras. Sí, es que esto no frena. Che, ¿a qué se refería la mafia, amigos? ¿Alguno de ustedes sabe? Con lo que dijo de información. Porque la verdad me perdí ahí. No entendí. A la otra preguntaban mafia, a cuándo vamos a poder vender la droga que tenemos ahí. Ahora vienen los vecinos y nos vienen 300 más. Y a eso, antes de empezar a venderlo, hay que sacar una fotito y enviárselo a eso. Okay. Claro. Pero todavía no lo vendemos porque hay algo que nos enteramos hace poco que bueno. Sobre vender en un territorio específico para que sea nuestro territorio. Pero por eso estamos esperando. Ah, ok, ya. Entonces nada. El trabajo que hicieron Pichu y Bo, mi verdad. Por ahí se agarró un camellito por ahí. O sea, para que me venda eso. Dale, de una. Tú mi locura, baby. Che, en cada 800 de Mari que vendemos, ¿cuántos nos quedan sucios, saben? Cada 800 de los brownies. Claro, cada 800, que son las... Creo que era el doble, más o menos. De lo que gastamos, el doble. Exacto, creo. Por ahí, ¿no? Tú mi locura, baby. O sea, es como que ganás el doble. O sea, ganás en realidad lo que invertiste, lo ganás. Acuérdense, máscara y remera. Pará. Ey, Pichu, fíjate acá en la guantera que hay 15 de alimento balanceado para la poche. Upa. Cheto, amigo, la poche, va a comer la poche. Me van a tener que invitar. Y a mí también. ¿Y en pedo? Bueno, no, a mí no. Yo no tengo nada. No me canso. Hagan un cálculo ahí y dejen para todos, para tener algo. Sí, pero yo digo para que saques tus cosas. Te las lleves de nuevo. Qué ganas de estar armado hasta los dientes y caer. Pásame si quieres las cosas a mí, literal, y entro yo que me invite. La pochi es más que nada para usarla. El arma en sí no está tan piola. O sea, no es que está rota. Es mejor la pistola para mí. Pero está muy piola para infligir miedo usándola, por ejemplo, en moto. Porque es la única que se puede usar en moto. Aparte de la pistola, ¿entendés? Entonces, en moto ahí, pum, pochocleas a uno con la pochi y sos Boston. Sos el palacio de Bostingham. ¿La agarraste para probarla? Bueno, vamos a hacer una cosa más Bin Laden. Acá ponemos 200 chale cookies y lo dejamos ahí, papupi. Papupi Zanetti, más vale que lo dejamos ahí. Los 15 pendrive. ¿Qué más? Las balas de la pequeña pochi. Uf, amigo, pero pará que tengo un miedo. No, la bala de la pochi la voy a dejar en el barrio. ¿Qué más tengo para dejar acá? La tablet.
¿Qué hacemos a cambio? Es que no sé si dejarlas porque acá hay otras 15 balas que estas son. Ah, no, pará. Qué boludo. No, qué tarado, dejé 14. Bueno, entonces ahora. No, 15 me voy a llevar para el barrio. 15 me voy a llevar para el barrio porque la pochi está en el barrio. Falta la pistola, ¿no? Tú mi locura, ve. Listo, 104 pistolas, 200 chalecos, 110 cargadores, 15 alimentos balanceados para pocho, olvidar. ¿Qué agarraste acá? Listo, papu. Somos nosotros, que venga el que quiera. Volvieron los chalecos de Perry. Ahora sí, papu, Gómez. ¿Querés llevarte uno? En, no puesto, pero en... Y podemos llevarte por los dos. No te lo pongas. No te lo pongas. No, no son 15 balas, son 15 cargadores. O sea, cada cargador tiene 45 balas. Pero ya me hay una pistola. ¿Cómo? Uy, qué boludo que no te invité. La puta madre, te invito. Sí. Y te doy llave. ¿Cómo, cómo? Locura, baby. Más te pide más. No me cansa. Parece no tener final. No es. Listo, entren. ¿Cómo se dice llave en inglés, gente? House case. Listo. Give a case. Entren, así les doy shabuki. Uy, amigo, qué gana de probar la pochochi. La pochi y la panteri. Listo. Ahí te llave. Tengo que entrar y salir, ¿no? Sí, entrar y salir. Ahora sí, Papu Gómez. Somos nosotros, por eso. Fíjate que te Gómez. Estamos activos, estamos activos, estamos en vivo. Este la Q, este la Q. Tienen arma, ¿no? ¿Todo? Sí, sí. Igual dejémosla acá, boludo. Si la terminamos viniendo a buscar acá, eso. Sí, pero un chaleco al menos llévense, pero no puesto. Tipo encima. Ah, no, por sí, si sí, pinta sí, algún sí, quilombo, sí. Pum, sí. Chalecuki. ¿Qué te iba a decir? No hay dos más, boludo. ¿Dos más qué? ¿Dónde están? El Virgo y el arco. Ni idea. Así no hacemos la joyería con el escape de ayer, boludo, que no la terminamos haciendo. Sí, sí, es verdad. Para que lo llave este que no entró. No, es que ahora está. Me la conté. ¿Entró el Gomi? ¿Guardaron todo? Código F, bien. No me la conté, dinero. No les quedó nada en las camionetas, ¿verdad? No. Che, ¿tu novio? Ni idea. No me responde el cel. No está en la casa. Che, lo grito fuerte. Para mí está con otra. No sé si está con otra. Vamos, muchacho. Vamos, que quiero alimentar a la pochi. El otro día lo vi con una morocha. ¿Cuál morocha? Ah, para que esta no puede manejar. Para. No, manejar. Pero eso es de... No. ¿Y el vas a dejar el niño? O sea... Che, el Gami ya viene. Y lo que me dijo, que no había entendido, que ya tengo habilitado para comprar las pochi, así que mañana compro un par de pochis. Sí. ¿Qué es las pochi, una pochi, boludo? Ahora vas a ver, es una perra. Es un Doberman. Ladre hace... Che. Pónganse, ¿cómo se dice? Máscara y todo eso. Sí, ahora en un toque. Vamos al río así, guardo esto. Voy a tratar de llegar sin GPS, nadie me diga dónde es, ¿eh? Uy, no me la conté que vuelco. La buena. No me la conté que nos vamos. No me la conté que no vamos. No me la conté que vuelvo por tercera vez. Ey, antes no nos pasaba esto. Vos no tendrás una criatura de verdad, ¿no? Tu mamá vende factura, pa. Sí, mate, lo digo. ¿Sabías? Porque la otra vez me vendió un cañoncito. ¿Viste? Son ricos. Póngase el cinto. ¡Oh! ¿Qué hace GPS? GPS, ¿qué hace? ¿Te expliqué algo, GPS? No, puse GPS, tonto. ¿Y pero qué hace? ¿Qué? Yo voy a mi manera.
Bueno, llegué a mí como ir a mi propio... ¿Pero qué te enseñé, boludo, hoy? Uy, me re olvidé de tu lección ya. La del cine, boludo. No me la conté. Dijiste que no te dijera más nada. ¿Qué haces? Dímelo. No. Escúchame. ¿Vas a hacer algún robo hoy? ¿Qué te importa? ¿Sos policía, la concha de tu madre? Sí, te estoy investigando. Tengo tu ubicación y tu número. Baja con estilo, ya fue. Respondeme porque te caigo en helicóptero. Ah, hoy vi un helicóptero por el barrio, ojo. Compramos un helicóptero. Ah, están repegados y sí, con los brownies. Que mandala por su lado, para cualquier lado. Y tenemos helicóptero de ruta. Mañana te caigo ahí y te hago una redada con el helicóptero. Tenemos AK-47, así que párense de mano. AK-47, ojo, ¿cómo consiguieron eso? Será el orto. No te voy a decir. Ok, yo no te voy a decir cómo consigue el helicóptero. Sí, escúchame, ¿vas a robar algo? Sí, seguro. ¿Qué van a robar? Creo que... No sé. El Life, quizás. ¿En cuánto? Y todavía somos cuatro, así que no creo que va por ahora. Así que te dejo, te lo presto un ratito. Hasta que listo, llegue papá. Listo, préstamela como tu hermanita. Listo. Hasta que llegue papá. Mirá, llegó solo. Pórtate bien que te caigo con el helicóptero y te cago tirando todo el barrio. Si no arrancaste, tráeme ahí 8 kilos de falopa, rey. Ok, ahora te traigo, te llevo, digo. Dale, papu, que estoy acá en el barrio. Que hay, listo. Dale, adiós, bacho. Bebeto. ¿Viste, pa? Sin GPS, ¿eh? Puede tener sus inconveniencias, pero el sujeto llega y cumple con su palabra. Vamos, Pochi, vamos, Pochi. Vas a comer. Lo que tanto esperaste, tantos años, tantos meses, a veces a mí me parece que SMCSC es el mejor que nunca perece. Hola, Pochi. Dale, papu. Dale, Pochi. Hoy comés, Pochi. Tres meses sin comer tiene la Pochi, amigo. Debe tener un hambre. Dale, papu. Te estrenamos y hacemos pollo un azulejo. Un azul de lejos. Oh, sí, Pochi. Uf. Dale, Pochi, mira lo que sos, bebé. Pará que te pongo tu vestidito. Pochi. Ojo. Ojochi que juega la Pochopi. Ahora sí, pa. ¡Toma! ¡Oh, qué buen momento! ¡Qué buen momento! ¡Mirá! ¡La Pochi alimentada, papu! ¡La Pochi alimentada! Tengo ganas de arrancar a ese sillón que me estuvo mirando mal desde toda mi vida. Uf, amigo. Es más, le voy a dar un poco más de alimento porque se lo merece, amigo. 3 meses sin comer, estuvo 3 meses. Coma, Pochi, coma. 164, Pochi. Comé lo que vos quieras, Pochi. La calle es tuya, Pochi. No hay nadie como tú, Pochi, ¿eh? ¿Qué va a decir algún gil ahora, pa? ¿Eh? Deja, se ponía re contento, ¿eh? Por la SMG. Mirá, pa. Lo que cuesta conseguir armas largas en este server es impresionante y a la vez está re piola, amigo, porque es como que te receba, ¿no? Es como lo típico, tipo, claro, es como más real. Los dos nos cagaron a tiro. 4 meses en consigo a la de Pochi, novio, y yo me bajé a la pelotuda esa. Sí, 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 jefa del hospital con un arma cagando a tiro y enmascarada. ¿Me escuchaste, boludo? Pará. ¿Qué pasa? No me la contés, que esa es la Pochi, boludo. ¿Es esa la Pochi? Te presento a Pochi J. Fisio, hija del mismísimo Copito de Nieve.
Algunos le dicen pochoclera, otros le dicen poch. Yo le digo la sentadora de puto. La pinchera rosa. La pochira rosa, le digo yo. Yo le digo la castigadora de irrespetuoso. ¡Alabada sea! Tiene 164 alimentos balanceados y la pancita llena para escupir amor en la cara de cualquier salchipapa que se haga al piola. Y no lo digo por ti, Salchi. Oremos. La gana de jalar el gatillo son incredibles. Incredibles. Así que lo que yo haría sería subirme a una motito. Sí, sí. Ir para el gimnasio a dar vueltas y vemos a los azules y le damos una advertencia. ¿Cuál va a ser la advertencia? No la sé. No la pero sé. Si te puedo asegurar méteme. Algo, es que la Pochi la sabe. Méteme a Pochi. Méteme a Pochi. Olvídate. No, olvídate. ¿Qué grabas, conchetum? Para mandarle después. De la Pochi en el ojete. Salí. No, yo no quiero. Mirá, mirá cómo graba. Dale la orden de que no grabe. ¿Se dispararía? Ah, era re jarco. A ver. Vamos, usted puede, usted puede. Se salvó, sí, ¿eh? Vamos. Se salvó. Se salvó porque si no, no la contaba. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a estrenar la Pochi y yendo a lo de los vecinos. Vamos a lo de los vecinos y lo cagamos a tiro a todos. Y le robamos todo el brownie. ¿Qué les parece, muchachos? Dale, dale, che, pero escúchame, te tengo que decir algo importante que me pasó hace poco con Virgolina. ¿Qué te pasó? Nos cagaron a tiros en cubos. Pochi. Sí, sí, sí. Tío Pochi, te comento. Vengo a confesarme. ¿Viste que nos cagaron a tiro allá en cubos? La jefa del hospital... La enmascarada con el novio. Anastasia, no me la conté. Anastasia, enmascarada, nos cagó al tiro a mí, al Virgolini. ¿Y cómo? Con su novio, con el Víctor. ¿Cómo sabías que era ella? ¿Cómo que cómo sabía? Porque a mí no me bajaron. Yo me lo recagué a tiro, luego esperé a la policía no hizo nada, ¿viste? No me quitó la alarma, no me dijo nada, yo me hice la re pelotuda. Ay, la policía y le quitó la bandana. La vi sin máscara, claro. No me la conté, que Anastasia la tenía re buena gente, pa, sabe toda la vez re que buena gente. Encima, yo estuve corriendo carrera con el novio. Sí, a Víctor yo lo conozco. Víctor anda repartiéndole metanfetamina a sus amigos. Ah, mirá. Víctor anda en una. Es más, se parece mucho a una persona que yo conocí cuando camellaba para los amarillitos, ¿eh? Ni el pelo se cambió el chupapija. Adrián se llamaba esa persona. Sí, sí, yo cuando corrí una carrera con él me dijo que me quiso, obviamente, que le pague en efectivo porque no quería que... Me dijo, no, no, transferencia no manejo, me dijo, solo efectivo. Y mirá que estábamos sin bandana, o sea, era, fue una carrera en el garage, nos cruzamos, le digo, che, vamos a correr, dale, dale, fuimos a correr. Así que algo debe esconder si no maneja transferencia. Y trabaja en el Beni. ¿Y quién trabaja en el Beni? Los vagos. ¿Y quiénes son los vagos? No, ¿quiénes son los vagos? Mira, te digo. Tenía Ren, Fatality. No. ¡Viva el Beni! ¡Viva el Beni, carajo! ¡Vamos al Beni, carajo! ¡Vamos al Beni! ¡Vamos, vato! ¡Muerte a la cruz, vato! ¡Muerte a la cruz, compa! ¡Matemos a la cruz! ¡Vámonos, güey! ¡O pónganse en fila! Ya, ya... Ya inauguraron la pochoclara. Y preguntale a ella, que ella ya puede hablar, ¿eh? Ella no es mamuda. No me tiene, la conté. Tiene mucho para decir, paz. Tienes. A ver, te digo, para que ya te digo, déjame. A ver. Tiene. Cuidala, ¿eh? 180 palabras para decirte, la Pochi. A la mierda. Le gusta hablar, ¿eh? Y esta habla en doble tempo, perro, ¿eh? Esta habla en doble tempo. Cada vez que la dispare, voy a hacer un. Por aquel niñito gana cantarme de que te voy a decir una palabra, te das cuenta que ritmo te voy a concentrar por clavo. Arriba, vamos, y elevamos mi mano, vivo en la clava dejando todo este tiro violado cada vez que ritmo te puedo dar. ¡Ni jurado! Cuidate, pa. La Pochi escupe en doble tempo. Yo no soy ningún sacerdote. ¿Cómo camina la Pochi flexing por la street? La Pochi flexing por la street, así, mirá.
Con la pochiflexing por la de tri. Repartiendo tiro por ahí. El Chávez lo mueve. Con swing. Pará, Pochi. Escupí una atún. Pará, Pochi. De balas ando full. Bueno, muchachos, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? Necesitamos los dos más para poder ir a chorear. Bueno, en realidad para, podemos chorear así, pero... Igual podemos chorear así también, ¿eh? Con dos adentro y dos afuera. Che, ¿ustedes sabían que la verdadera forma de cagar es así, no? En cuclillas. No, pero ¿qué hace? Toma, ya estará. ¿Por qué me tomo una foto? ¿Por qué me tomas una foto? Porque le excita a una mujer ahí, cagando, ¿no? Reina. No puedo cagar, tranquilo, boludo. Che, ¿cómo? ¿Qué gana ir al barrio ahí de lo putito esto y escupirle todo el sacafuego ahí, eh? Me estoy preguntando a Salchi porque él se habla. ¿Le puedo decir al marido mío si quiere? Si quiere que. Ya me contestó, ya me contestó. Que venga, vení. El chupapija debería estar acá para chorear. Necesitamos chorear rápido, lo más que podamos. Ya le dije. Me dijo. ¿Quieren saber lo que me dijo? ¿Qué? Que se quedó dormido. Yo no le creo nada. Y para mí se está encargando con otra. Para mí se está cogiendo a una mucho más buena que vos. ¿Vos qué decís? No. Corte a mi novia se puede estar cogiendo. A la china. Bueno. Yo te hablo sinceramente, ¿viste? Porque sé que vos sos recornuda. A ver si te puedo amenazar con una pochi. No, déjame. No toqué. Una pochimenaza. Uy, no me la conté que no. No, con la pochi no sirve, la puta madre. Mira, la de a todos lados. Che, me dejó dura, boludo. Sí, sí, me dejó durita. A ver. ¿Qué coño dijiste? A ver, levantá los brazos y te creo. Levantame la manito. A ver. Levántame la manito, si yo sabes que me va a chupar el pito y soy la más zorrita de todo el distrito. En el otro te voy a dejar un titito para que vos sepas que la pochi es un pochoclito y hace todo repiola para... ¿Cómo que te crees cantante? La concha de tu madre, cantás como la pija. Así, listo. La pochi ha hablado. Lit Usibert. Es buena esa. Bueno, gente, voy a guardar la pochi. Y vamos a hacer cosas de verdad hasta que tengamos un motivo, bueno, para si sacar quieren, la pochi. Bueno, si quieren, hacemos eso, que vayan dos adentro... Y los otros dos afuera haciendo las secuencias. Total, podemos. Una joya, ¿no? Yeah. Claro, una joya. Ustedes dos vayan adentro y yo voy con el gomi afuera, de último. Ponemos las lanchas y nos vamos. Yo diría un Invader Life Invader. También, lo que quieran. Pero bueno, hay que ojalá se pueda. Y si los vecinos lo van a hacer... No, es verdad que nunca se pudo hacer esa mierda, boludo. Se activa el retraso, ¿viste? Ah, bueno, ya fue, joya. Es lo mismo para nosotros. Invader, joya, lo que sea, ¿no? O sea, no es lo mismo porque el otro nos da guita en negro. Si no, el banco. Pero no podríamos... No, no hay más banco, no hay más banco. Ah, ok. Está inhabilitado de tanto que lo robamos. Solo joya igual, ahora que me pongo a pensar. Joya, la Invader y concesionaria. Y ahora la Conce tiene los renes adentro. ¿Cómo? Claro, la concesionaria esa se puede seguir robando. ¿Cómo que tiene renes adentro? Claro, porque ahora es una concesionaria y hay gente trabajando. ¿En serio? ¿What? Sí. ¿Estás seguro? Segurísimo, sí. 100%. Dios, entramos echando tiros así todos, no, al suelo. Pasa que ahí es otro plan porque tenemos que... Mira, ahí la Richard Rickson. Yo me estoy acá en la Conce. Te hablo despacito que estoy en la Conce y no hay nadie igual. Okay. Escúchame.
estuvo acá en la reunión con esta piba. Sí. Nada, le ofrecí que compre, que empiece a entrar a las casas con la ganzúa, que le vamos, sí, a comprar los pendras, le dije a ellos. También le dije que tengo entendido que es droguita, ¿no? Que trajeron un cargamento de brownies, ¿no? Sí, trajimos. Me habían comentado. Bastante. Bueno, escúchame, ¿querés que me pase, me los traes y yo se los distribuyo para que ya empiecen a... No, todavía no empezamos la entrega a los camellos, pero ya en estos días vamos a empezar. Porque tenemos que hacer una cuestión ahí importante, ¿viste? Entonces estamos como... Claro, perfecto, claro. Entonces estamos ahí juntando todo para después soltarlos. Bueno, de momento le dije que nada, que la investigación y la investigación y el ajuste de cuentas, lo que quieran, se lo íbamos a cobrar, que para que tengan en cuenta. Me dijo que de momento no tienen nada de información de quién los iba a agarrar. Pero, o sea, nada, como para tirar en un centro de saber quién fue. Sí, dijo que capaz es el ex de la mina, ¿viste? Sí. Así que nada, yo le dije que investigación. Me dice, si vos querés, si ya sabés quién es, si querés un ajuste de cuenta, vos lo pagás, no tenemos ningún problema. Si querés que investiguemos y vemos quién es, eso es otro precio. Yo le dije que ya estaba rondando las 6 cifras, ¿viste? Claro. No es nada barato. Bueno, de momento eso está parado, pero nada, le dije que entre y que empiecen a entrar en las casas. Ya le mostré el barrio, le dije que le íbamos a comprar los pendrive. Le dije 8K limpio, 10 en negro. Claro. ¿Qué barrio le mostraste? Que se lo pagamos. La rotonda. Ah, mira. ¿Qué van a haber casas ahí ahora en venta? No, es una zona que tengo investigada yo, que parece que es una zona que de gente adinerada, que si quieren entrar por las noches pueden entrar. Ah, qué pelotudo que soy, dale, no había entendido cualquier cosa. Bueno, dale, perfecto. Sí. Bueno, Papirini, estamos listo, hablando. Entonces, ya lo que tengo que esperar a nosotros es que ella te dé alguna data, algún centrito de quién fueron, así lo vamos a buscar. Encima no sabes, sí, sí, no sabes lo que tengo. ¿Qué tenés? Alimento balanceado para la pochi, perro. 3 meses estuvo sin comer la pochi. La pochi no me la contó. La pochi estaba muda, perro. Ahora tiene 180 palabras que para decir, Y hablan doble tempo encima. No me la contó. Que arriba de la moto, escuchame, la pochi ocupe como liquitilla. Gatilla brilla. Escuchame, vos tenés ahí un trabajito para mí, brother, que ando re complicado de guita y debo 200K, lamento decirte. Necesito primero que me pagues y después... A la mierda, ¿cómo llega a 200K? Y bueno, viste, tengo prestamistas. Compré un coquete a 170. Bueno, igual bien, buen negocio. Lo tengo que vender. Sí, bueno, inversión, viste. Me ajusté un poquito y debo plata, pero nada, necesito empezar a escalar de nuevo para pagar lo que debo. Era una oportunidad ayer que tenía un tiro y nada, lo conseguí. Bueno. Voy a sacar buen profesor. Escuchame. Si sabés otro laburito o algo para hacer, una vaina, sí, pasa decime que viste esos laburitos que estamos haciendo, se volvieron un poco más jodidos para hacerlo con vos, ¿viste? O sea, tanto con vos como con... Ya sé, pero si hay algo en lo que pueda ayudar o si falta alguien y ven que se puede, sí, ya sé que está complicado. Pero bueno, dale, téngame en cuenta, che, si se puede, téngame en cuenta, conocés. Vos no conocés a nadie, vos que conocés a toda la ciudad más o menos, que me pueda ayudar con lo que es conseguir un DNI falso. No, hermanito, ni idea. Ni una persona. Yo ni idea. ¿Y vos me podés averiguar? Te puedo averiguar si quieres. ¿Para qué querés un DNI falso? Y vos sabés, para que la pregunta es medio rara, pelotudo. Ando repartiendo tiro por la City, me llegan a querer secuestrar. Pero la popo, olvídate, la popo te hace popo en el orto. Te pone el dedo y sí, pollo. Bueno, listo, pero tranqui, bueno, me interesa ahí un... Y debe salir caro igual eso, ¿no? Debe salir caro igual seguro. Y bueno, averiguame si vos conocés a alguien que tenga la Moby Dick, y yo voy y lo compro. Al toque. ¿Para qué se están desconociendo los compas? Bueno, escúchame. En sí no me la conté. Che, bueno, loco, yo estoy acá. Me puse a abrir la concesionaria a ver si alguien quiere comprar un auto, porque estoy acá medio en vole. ¿Ustedes qué van a hacer ahora? ¿Una vainita o ya terminaron esa reunión? ¿Cómo le vas a apuntar a nosotros Panchito? Ya terminamos la reunión, ahora vamos a hacer una vainita seguramente. No. Pero bueno, avisa si tiene alguna data de esta gente que no tengo ganas de ir ahí a ajustar la cuentita. Dale, dale, tengo dale. Sí, pará. Asustadochi.
para asustarlo. Sí, sí, escúchame. Y tema de estos mamertos que tienen que cajotearon la cosa. Eso mismo estamos queriendo buscar, pero no, vamos a ver si lo encontramos. ¿Ahí tampoco puedo estar metido? En realidad no va a pasar eso que hablamos ayer, porque llegamos a la conclusión no de que llevamos los batazos que somos giles, o sea, le cortamos el dedo a uno, se lo metimos en el orto a otro y lo arreglamos las piñas, no, ya está, esto ya los tiros o a los tiros. Por eso igual te digo. No, por eso igual te digo. No, es que menos, si son los tiros menos. Pero, bueno, tengo gente, escúchame, después donamos. Listo, dale, no. Construye. Ella me pide sexo, que la agarre con la pochi y la maltrate, pero que le dice que la pochi no quiere sexo. ¿Me vas a guardarla? Sí, la voy a guardar. Pasa que la quería anhelar un poco más su belleza. Bueno, la guardo y vamos a hacer el plan de ayer. Y vamos a hacerlo de una. Dale. ¿Y tú, Orti? Ah, otra cosa, muchacho, otra cosa. Sí o sí con auto robado, porque es una paja lo de... ¿Cómo se dice? Lo de denunciar. Sí, y es que en realidad, o sea, espera, todo una pregunta rápida. Escúchame, una pregunta rápida. Te escucho. ¿Sí? El de las patentes, ¿las tiene que cambiar sí o sí él o él te las da y nosotros las cambiamos? No, no, las tiene que cambiar sí o sí él. Claro, es una cagada. Y además no, te dura no podemos... una hora ponerle. O sea, bien, pero no, nosotros no, te no, no podemos tener. Sí, sí, que no va a servir. Nosotros sí, no podemos pero, tener. O sea, eso. No te sirve en tiempo hasta que vamos de acá. A tapar esto, lo hace. No, lo bueno, está bien, pero eso nosotros no lo podemos tener, no hay forma. Y tendría que hablar con él a ver cuánto me cobra ahí para pasarme la pintura que usa y todo eso, pero sería el ideal. Claro, porque ¿sabés por qué? Porque, boludo, es clave usar nuestros autos, ¿me entendés? Sí, sí. Sí, sí, tenés razón. Acá igual es muy simple, pueden usar cualquier tipo de vehículo, total las poli no los puede cortar, o sea, saltan del puente y listo. Claro, claro. O sea, no es mucho. Necesitamos autos rápidos porque no hay que perder a nadie. Claro, claro. Después, después sacamos nuestros autos en el garage. Bueno, listo. Entonces abajo no va a haber nada, ni una. Ah, sí, es verdad, tiene que haber uno de cuatro personas, ya que somos cuatro. La lanchuli. Claro, una sola lanchuli. Ah, pueden ir tres si quieren entonces. No hace falta que yo me quedo afuera, si no. Yo estoy sin ojo, nada, así que tranqui. Dale, perfecto. Quédate afuera. ¿Para qué es lo que vamos a hacer? Una joyería. Se van a escapar en un auto hasta un puente y van a saltar del puente al agua. Es un impacto que duele. Así que... Ah, lo que hablamos ayer, sí. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Y yo los espero con la lancha abajo y después nos vamos a la mierda. Dale. Dale. Bueno. ¿Y Marcos no está? No, no hay nadie, boludo. Igual de momento, o sea... Estamos perfectos, igual. Estamos buenísimo, mejor. Por eso. Estamos mejor, si no, con dos más estaría mejor. Bueno, voy a guardar eso y me vayan a cambiarse la ropa y vamos a la cuestión. Ya me pide sexo, que la agarre por el... Voy a ir cambiándome eso. Pero que le enseño que yo... Qué pendejo, si yo me puedo cambiar y que... Exactamente. Tengo cumpleaños. Camino en el phone. Tiene per pim pai. ¿Cuál era el outfit? El 6. No. Mira. No, está no. Muy facha. Te rompería todo el orto. Si hacemos bien esta, la segunda E. Nos vamos a escapar sin bloquearlo, ¿sí? No se pueden quejar los polos, Cobani puto. No, qué tarado, salí y volví a entrar. Salí y volví a entrar alto tonto. No, guardé la pocha. Bueno, ya, listo, ya está, ya soy un cabeza de pene. Saca la cámara, un par de fotos. Pocho, la ves, sí, lo siento mucho, pero te voy a guardar. Qué lindo la bala de la pocha. Estos guachines saben que no me tienen pidiendo pocha. Che, muchacho, ¿saben que si tenés chaleco te lastima cuando caes al agua o te lastima menos?
y creo que te debería lastimar menos. Nada, pero si vamos a usar chaleco para... ¿Los cagamos a tiros a la policía? No, sí, no hace falta, no hace falta. Escuche, para... Escúcheme, sería igual, te digo, hasta ideal... Bueno, estamos al lado. Sería hasta ideal, te digo, que estemos dos en la lancha y dos adentro. Porque, ¿sabes por qué te lo digo? Porque cuando se bajan del auto, al que se baja del lado izquierdo, la va a tener medio un problema, porque le pueden abrir fuego. Pero bueno, en realidad es medio lo mismo porque el que maneja, o sea que... El que maneja, en fin. Lo van a abrir fuego. Ya, ¿qué escape quieren hacer? Mira, bueno, pará, no lo digas igual. Andate al lugar, pasame Ubi y andate solamente con él, que ella ya lo conoce. Bueno, dale. Vení. Okay. Dale. Arreglame el sultán, amigo, por favor. El Amotezuki, porfi, si puedes. Mira, pa, como tú un buen mecánico, no estaba en servicio. Vamos a guardarla en la casa ahora igual. Acá deja la huevada, no, llevarla para allá. Sí, sí, pero para que la arregle. Coming on me, Lilo. Coming up a payphone. Coming up a pee, patty, pop, po. Happy with the battle bees. Wait to pull the battle bees. ¿La moto está embrujada o qué? ¿Cómo, amigo? La moto que sí está embrujada, qué mierda, porque la vemos en sí. No. La veíamos en sí. Listo, muchacho, polis. Arréglame la motito, por favor. ¿Cómo? Vamos. ¿Pero qué te pensás, que soy mecánico, guachín? Subiste, querido. Véate. Y deja que te la guarda ahí. Acuérdense de alquilar la lancha que tienen que alquilar, ¿eh? Sí, eso tranqui. Mira, de donde vos me mandes la UBI, yo voy a saltar para la... No, es que solo podés saltar para la derecha, así que tranquilo. Ah, ok, listo. O sea, si sos una bestia manejando, girás... Pero tratá de ir del lado que yo voy a llegar para no confundirme. Va, no, igual no. Tranqui, yo voy a estar abajo. Ellos no tienen alcance desde ahí arriba, no nos pueden disparar ni nada. Ok, entonces vos estás atento a dónde caigo y te movés a donde estoy yo. Porque yo nada no voy a tardar mil horas. Pero pará, vos no vas a querer ver el... Bueno, igual ¿este sultán es tuyo o te lo robaste? Mío. Ah, ok. Bueno. Pero... ¿Lo quieren? ¿Cómo? Pasa, ¿lo pude denunciar? Tenés que ir a comisaría a hacer la denuncia. No, pero ¿qué vas a ir con el sultán? A comisaría, che, me robaron el sultán, no, que boludo, está ahí afuera. Te lo estoy dejando a vos, boludo. Ah, bueno, dale, sí, anda a denunciarlo. Te lo dejamos y vamos en mi moto. Bueno, eso es bueno. Ay, pero sacale foto a la patente, no creo que te la acuerdes. Sí, eso iba a ser. Te veo, boludo, de 304. Ven ahí, mi mamacita, estamos ready. Puñeta, que lo que. ¿Y usted qué dice, papacito, usted que está hablando ahí? Nos fuimos. Yo estamos ready, ¿no? Pero pará, vos vas a ir con ellos después, ¿no? Marico, yo no sé ni el plan. Pará, ¿van a ir dos adentro o van a ir... ¿Qué van a hacer al final? O tres adentro y yo espero afuera. Y vos... Yo creo que tres adentro. ¿O no, Gomi? Dale, anda, deja. Me llevo tu moto, ya fue. Chau. Yo creo que Gomi... No, deja. Me llevo el auto de Esther. Deja. Guardala esa. Llévate el Preire. No sé. Bancame que voy a confiscar esto. Confiscá también la de arco. Te veo... Que me la salgo de la radio y cuando salgo de la comisaría no les aviso. Creo. Alto de bocado, Rabo Alejandro. ¿Cómo va a decir que se la está comiendo y no lo cree? Sí. No se puede confiscar este. I love it, I love it. No tiene nada la de arco ahí, ¿no? No sé. No, yo la revisé, no tiene nada, vámonos. Okay. ¿Tienen chaleco encima? No tienen. No. ¿Tienen ganas de vivir full? Sí. Ok. ¿Empezamos a secuestrar? Sí. Uy, pero pará. El problema es que aquí no entran tres rehenes. Vamos a buscar una motito y listo, estamos full.
¿Vos y venís con chaleco? Yo tengo un chaleco, pero no lo tengo puesto. Tengo ahí por la duda. Hay que buscar una moto. ¿Quieren llevar por las dudas de chaleco? Yo lo veo muy innecesario porque con chaleco te dan un tiro ahí cerquita del cuello y ya te van a te desmayar igual. O sea, eso es irrelevante. Vamos a verde, a buscar ahí. Va, igual en verde no hay motos, ¿no? No, vamos a entrar a la casa entonces. No. Pero al fondo. Sí, por acá que algo debe haber. No hay nada. Bueno, opa, andate. ¿Y este sultán? ¿Agarramos este sultán? Este, ese es mejor que este. ¿Cómo que mejor? Vente, ¿es el de dos puertas? No, ese es de. Este es de cuatro. Está abierto, vente, arreglo. Bájate. Voy. Uy, ¿qué hice? Arreglo. Listo. El insultable. Si más seguro se lo robaron, porque ¿quién deja un auto acá? Roto. Ok, vamos a cagar más piña. Fíjate que soy un gacho de riña. Si tu pelo te metes a hacerlo bueno, pero ninguno de estos sabe que pararme que lo da caca piña. Listo, nos fuimos dos sultanes. ¿En dos sultanes? Sí, vamos los dos sultanes. Sí, total, Salchi lo va a reportar igual al otro. Bueno, ya le digo que lo reporte. Bueno, manejamos uno y que. Sí, repórtale. Usted duranito de la villa. Copo. ¿Qué? Vos manejas el otro. Vos me ves duranito de la villa. Ahí está. ¿Estás segura que bueno, yo manejo el otro? Da igual. Uno de ustedes tiene que manejar. Pará, vos sabés que yo no puedo. No, me la conté, boludo. ¿Qué onda esto? Chiclosísimo. Ahí, ahora. Voy al. Yo me llevo el sultán al otro. No lo habrán cerrado, ¿no? ¿Cómo? Preguntale si no lo cerró de lejos. No. No puedo entrar. Debería estar cerrado. Ahí está. Yo no puedo entrar. Me la contes. Mirá. Ahí está. Subite. ¿Pudiste? ¿Estás en radio? Sí. Tenemos todo lo necesario, ¿no? Faltan las grises. ¿Cuáles son las grises? Quiero cerrar la puerta y no puedo. Las ganso. ¿Tienen ustedes por ahí o vamos a...? Yo no tengo. ¿Ustedes tienen? No. Igual la última vez que fuimos ni las usamos, pero bueno. Por las dudas, al menos una, ¿viste? Tenemos que tener. ¿Qué es lo que vamos a robar? Joshi. Amigo, me pone nervioso que la puerta de mierda esta no se cierre. Puerta puta, cerrate. Puta de mierda, che. Bueno, ahí te ves puerta. No me la conté, que lo que menos volé la puerta. A ver si sale volando la guacha. ¿Qué estás?
Che, ¿estás? Uy, amigo, la Ori, código F fuerte. No me la conté, Pudiñó la Ori, me parece. Ojo, que viene una banda de autos, me parece que soy Pogeli. ¡No! ¡Pudiñó! ¿La vieron caer? ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué? ¡Pudiñó esta! ¿Qué qué? Que hizo la de Houdini. Ah, no me la conté. No importa, igual. Somos dos. Qué mala suerte. Igual... Mala ahí. ¿Está en stream Ori, gente? ¿Saben? ¿Me copian? Sí. Sí, sí. Houdinió una. Listo. Listo, avisado ya. Ok, acá tenemos una que Houdinió. Lo que sí, la vi medio alterada la poli. Me dijo, estoy, no, que estoy apurada, no sé qué. Digo, no, bueno, después de la otra vez me hicieron quilombo, así que tomame la denuncia. Y me la tomo. Hay un Eli volando también, what the fuck. ¿Por qué estará apurada la poli? ¿Habrá otro robo? Yo vi que había un anuncio en algún lugar, pero no sé en qué lugar. Se declara alerta amarilla en las inmediaciones de Rockford Hills, entre Dice y por todo la drive. Eso es Conce. Bueno, va a pasar por el Conce y si están ahí... Bueno, cabió. Bueno, habría que esperar igual eso. Claro, pueden esperar. Sabatini tiene tiempo, así que... Mío, quiero arrancar esta puerta. Sin ella no podemos robar, así que espérenla. ¿Por qué? Tenemos 4. Vamos, pude sacar la puerta, brother. Qué rico huele mi video y cómo moja la cama. Ahora reparo el auto y se le aparece la puerta abierta de nuevo. Vamos, los pibes, muchachos, de a poco se puede, loco. Si se pone huevo se puede sacar cualquier puerta. No hay ninguna puerta que me detenga, rey. A veces me quieren cerrar las puertas, pero cuando las puertas no me cierran las tengo que arrancar para poder entrar y cumplir mi sueño. Che, ¿ese es el sultán que tenías? ¡No! Te mandó... Uy. Amigo, tengo un sultán al lado y le estaba hablando pensando que eras vos. No. Amigo, estuve todo el día hablando con nadie. Te voy a haber quedado como un idiota. No me la conté en el rey. Ahí te pasé, güey, donde estoy. Mientras esperamos. Yo ya estoy en posición para alquilar los autos. Las lanchas. Y como moja la cama. El porque viene de Marte. Qué pajulingan, papu. Vos sos el papu. El más negro del mundo, te llaman Apu.
Uy, justo le había contestado. Ahí te pasé Ubi, Copo, vente para acá. Para que me mandó Ubi orina de bebé. Y como vamos a la cama. Te veo que me la está comiendo, no lo creo. ¿Qué son esos puntos de que hablan siempre en el chat, gente? Que dice, tengo un montón de puntos. ¿De qué tienen puntos? ¿De qué tienen puntos, loco? Porque nosotros estamos buscando el punto de meta hacia una banda. Y ustedes dicen, tengo 80.000 puntos, tengo 50.000 puntos. Tantos puntos de meta ahí, yo buscando con un pelotudo en la ciudad. En tu cuerpo viendo la lluvia caer. Huehue. ¿Dónde está esta chupapija? ¡Hue! Apareciste de la Narnia, brother. Te llamaré el Mago de Oz. ¿Me escuchás? ¿Te escuchó? ¿Me escuchó? Sí, sí, no te escuché todo el viaje y dije, uy, esta judinea fija. Si estás intentando cerrar la puerta, me explotó el cerebro, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué? Literal, explotó y desaparecí. ¿Eso por la fuerza de la puerta? Sí, sí, sí. Me la conté que tengo tanta fuerza. En mi cuerpo pianta la lluvia a caer. Mami, qué buen tema ese, vivo la concha. Che, ¿cuál era la frecuencia? 91.0. ¿Listo? Che, ¿te pasaste por el Conce, Gabo, a ver si hay policías ahí? Voy si querés. Tienen ya las ganzúas, ¿no? Sí, sí. ¿Las compraste, no, literal? Sí, sí, las compré. Esa no es de estar contigo cada vez que tú estás cerca. Voy al Conce. Estoy diciendo para la Wii que me mandaste, pero ahí voy para el Conce. No, no, no vayas para la Wii. Ya yo salí de aquí. Mira, estaba el Conce, amigo. Che, boludo, ¿de cuándo es un concesionario donde trabaja gente eso? Y es nuevo, creo que lo inauguraron ayer o hoy. Es nuevo, es de Santos y están todos los mecánicos ahí adentro. ¿Es de Santos? Sí, sí. No me la conté que Santos es crack. No me la conté que le iba a tener que robar su dinero. Sí, igual ese es el que regala ese entorno, el que los mecánicos le dan los autos al costo. Ah, con todos los mecs. Sí, confirmo, es concesionario. Está toda la poli aquí. No me la conté, boludo, que el santo está repegado. Vamos a verde. ¿Qué te estaba diciendo yo? Que todavía no tenemos el cómo carajo vender las joyas y ni siquiera la gente esta sabe, boludo. Mal. Están todos bien de salud, ¿no? Sí, sí. Yo tengo un boti por las dudas. ¿Tienes a la orina de bebé? Yo estoy orinando como un bebé acá. ¿Y dale la frecuencia? Che, no pasé por aquí, no me caga tiro. ¿Estás loco? ¿Verdad? Uy. ¿De qué ser de orina? De que le oriné el culo recién. Opa. ¿Pero dentro o fuera? En pasé, las nalguitas. Pasé por el Conce, casi me meto y me van a cagar a ti. No te metas allá. Vente a verde, tercera planta. Me están cagando al tiro los polis, casi.
Sos tonto. Estaría bueno pasar con la Pochi. ¿Pinchen ese auto? Dejá a los compas robar. No sabés ayer, Sabatini. Me persiguieron tres polis y me lo bajé a los tres. De frente. Dos de frente y uno que venía de atrás. ¿Y qué onda ahora? ¿Decide dejarlo a Tibu por mí? Y no sos blanco, amigo. Perdón. Pues verdad. Bueno, pero tengo el pene más grande. San Huitre, mi apellido. Un placer. En mi cuerpo viendo la lluvia caer. ¿Vos marcaste? No. Bueno, no. Dijo que verde 2. Vamos. Me olvidé dónde quedó. Por ahí, por ahí. Tupo, tupo. Mauro Icardi. De verdad, me llamo Mauro. A mí igual, si hay algo que yo no soy es buitre, boludo. Tipo... Desde guachín tengo esos valores re bien inculcados, amigo. La novia de un amigo tiene bigote, pija y cara de San Martín de Tucumán. Intocable, pa. Intocable, pa. Porque a mí muchas veces me buitrearon a la guacha, pa, cuando yo era un guachín, ¿entendés? Y a mí no me gustó, entonces yo no voy a hacer eso ni a palo porque de Gil, padre, ¿qué te pensás? La concha bien de tu madre. A mí me voy a tirar la guacha y yo la hago, ah, sí, boom, listo. Múnich, hijo de puta. ¿Qué hizo el Bayern Múnich? Yo estoy parado acá tranquilo, sí. A ver, exacto, sí, sí. ¿Dónde estás vos? Che, de todas formas, ¿por qué no agarramos y vamos igual a buscar los rehenes, toda la joya y al menos esperamos adentro, boludo? Para ahorrar tiempo, ¿no? Vamos buscando los rehenes, tranca. Afirmo, afirmo. Que sí, ¿no? Eso lo pueden hacer. Es más, si no vienen nos podemos hasta ir, pero no es la idea, pero bueno. Claro. Bueno, pero ya está. Vamos a buscar rehenes Sópolis. Habla mejor porque no nos van a andar persiguiendo full. Ojo al piojo, ¿y este? Bueno, secuestro. Sí, sí. Avísame si ves pájaros en la costa. O así no era. Acá, salgo de verde entonces. Pero ya empezaron la persecución. Escuchó varias patrullas. No, no, no. Es porque están todos cerca de donde estábamos nosotros. En verde se escuchan. A la mierda, viene una patrulla. Sí, sí, es que los escucho cerca. Igual, muchachos, tranquilo, porque ellos, si son 12, ponele, hay un montón de polis. Si son 12, sí, podemos robar tranquilamente, ¿eh? Sí, sí, vamos a por los renes. Vamos, vamos. Pero vamos a unirnos, ustedes y yo. Ah, está. Uy, mirá, dos patrullas persiguiendo a un auto negro. Ah, igual, capaz que es el de la Goya. Estos son. ¿Estamos ustedes por la Groya? Lo sigo. Dale. Ahora vamos por tiendita. Conducí bien. Tu mamá. ¿Dónde voy? A la hacienda, toda la hacienda, a ver. Bueno, en realidad los Santos Custom. Tipo los Santos Costing. Santos Cosquín Rock. Apenas entren a lo de la abuela, me avisan porque yo ahí pateo la pelota. Habla re clave. Apenas maten todos esos polis. No. Avísenme. ¿Qué es la tienda de ropa que te marqué? Ok. Hay gente en la calle, puta madre. No hay calle en la gente, bro. Yo que pensaba. ¿Cómo que no hay 78.000 personas? Sí. ¿Y vos cómo sabes eso? Porque él trabaja para el censo. Uy, tengo un literario, te perdí, güey. Estoy en la joya. Ya estoy entrando a retardar. Voy para allá. Pa' acá, pa' acá. Ya, pero tenemos rehenes, ¿no?
No, no, estamos buscando, estamos boludo. Buscando. Está, era joda. O sea, estoy por la joya, pero buscando a Ren. En mi cuerpo viendo la lluvia caer. A ver, voy a pasar por el conce, amigo. Uy, te rechoqué. Va, mis ojos no están bien. No hay más poli en el conce, ¿eh? No, es que ya arrancaron, ya arrancaron. Ojo, mira ese carrata. Dale, po, conche tu madre. Bueno, vamos a otro lado. Que ya tu madre. Ni un solo arma, ¿eh? Creo que hay una electricista. No se olviden de que cuando... Sí, sí. Lo que anda por la calle y todo lo que quieras. ¿Qué pasó con la Grogu? Dejó de entrar el chupaverga de demente. Eso pasó. En la que lo puso al demente y le rompo la gorra. Voy a tarde. Nos vamos para Barrio Bajo, por ahí. Vos si querés andar por Cuba y fijate si ves algo. Dale, poco el chetumare. Che, me habló uno preguntándome cuánto cuesta el vudú. ¿Cómo mierda consigue mi nombre? Mi número. Y amigo, porque en las publicaciones amarillas sale tu número, lo pueden llamar directamente. No me la contés. Y sí. Te lo avisé hoy. No me dijiste que tengo salía un... mi número. Tengo un autito siguiéndome, ¿eh? Por hospital. Que te pueden llamar. Bien, hospital. Garaje B. Estoy yendo para Cuba. No te puedo marcar porque... Sí, me está siguiendo, estoy yendo hacia... Ahí. Bueno, voy a Cuba. Dale, vení hasta la tienda de Barrio Bajo. Mira. ¿Llegó alguien sí, aquí, me ¿no? está siguiendo un LG Retro. Voy por ahí. ¿Dónde estás? Ve, pasa por el Amonation si puedes. Sí, voy a Amonation. ¿Vos sos la Camacho Roja? No. Ah, soy un sultán. Es el sultán negro. ¿Por dónde vas? Pasa una Camacho Roja. ¿Por dónde estás? Creo que lo perdí. ¿Pero por dónde estás? Concesionario antiguo. Nos pasaste entonces. Amunation de concesionario. ¿Qué era lo que te persiguió? ¿Una Camacho Roja? No, un... ¿Cómo se llama esta mierda? LG Retro. Un Retro LG. Por el alquiler de vivo. Si se pone vivo, lo agarramos. Gracias por el host, amigo. 800. Capaz, no sé si lo conoce el auto. Ve a la tienda de Barrios Bajos a ver si hay. ¿Qué dijiste, amigo? Está aquí. Muchas aquí. Gracias por el host, amigo. Es... Bienvenida ahí toda la gente. Ah, eres tú. Ok. Tengo un auto atrás, ¿eh? Soy yo. Muchas gracias por el costazo, perro. La poli está activa. Me vuelvo a separar. ¿Pero vos qué haces acá, amigo? ¿Vos no tenés que ir donde tenés que ir? Sí, pero una vez que entran a la casa de la abuela. No sé, amigo. Yo si fuese vos, sí, estaría preparando todo. Yo llego en un toque ahí. Pero tenés... No, le hacemos tiempo. De la lancha está... No, amigo, tranqui, que yo ya lo probé. Ok. Reputo, lo probó. No, la de tu vieja. Reputo, probó el dedo de mi vieja en el orto. Amigo, no puede ser que no haya nadie. Veo a uno corriendo una moto con dos personas. En la Grow, moto con dos personas. Sí, voy para allá. Está metido en naranja.
Che, ¿qué onda? ¿What? Che, la moto se metió a la construcción, ¿eh? Ay, marico, que la de ella. Tranqui, no te metas porque van a arrancar los tiros y tenemos uno menos. Obviamente, obviamente. Voy a cargar nafta, denme un segundo. ¿Te caí del carro, me escuchás? Sí, sí, te escuché, te vi volar. Sí, están los Santos Gotham, los Santos Gotham. Ponte cinturón. No, no fue eso. Ojo, igual, acuérdate que si alguien está lastimado, corre riesgo. Los Santos Gotham, ven allá. Por la salida. ¿Está lastimada? No, no. No te veo. Ah, no está en la salida, creo. En la salida por el parking. ¿Dónde, hija de perra? Corone guacha. Corone guacha. No me la conté, que me reprimerió. Coroné guacha, tío. Re argentino, amigo, decir coroné guacha. Aguante manejar por la izquierda, amigo. ¿Quién me va a decir algo, eh? Amigo, nadie se quiere cambiar de ropita. Algo así, ¿no? Vale. Mente positiva, muchachos, digan, vamos a secuestrar a alguien. Y va a aparecer. Tengo un LG Retro al lado, listo, se regaló, pis. ¿Dónde voy? Yendo para el Conce nuevo. ¿El nuevo? Estoy en el Conce nuevo. Ahí está, ahora se está yendo a la... No, no lo alcanzo, pero ni de onda. Se está metiendo los Santos Custom alrededor. Está atrás de los Santos Custom, ¿lo viste? ¿Qué? No. Upa. Corre como corre el L. Joji. El L. Georgie. ¿Vos estás con Orina Sabatopi? Te bajás con la mano arriba, okay. Con la mano arriba te bajas, con la mano arriba te bajas, vale, con vale. La mano arriba te bajas. Dale, bye. Papu, gome. Bajate con la mano arriba. Dale, manito arriba. Atalo. ¿Te vas a subir en este autito? Súbete en este autito. Ah, déjeme cerrar el auto, ahí está. Cerralo, padre, cerralo. Súbete padre, ahí. Cerralo. Permiso. Pase. No, tranqui, que yo no hago nada, tranqui. No, pero dejame, yo no hago nada, bro. No te conocemos, papu. Yo sabés cuántas veces dije no hago nada y maté a 25. Sí, pero yo no tengo nada para hacer. No. Tranqui. ¿Está bien, compa? Sí, tranqui. A veces los choques más despacio son los que más te marcan en la vida, decía mi abuelo. Bastante poética tu abuelo, ¿no? Bastante puto, Dios. Sí, ya tenemos uno. Opa, ¿qué salió? Salió una joya, pa. Estamos invicto de joya, ¿eh? Olvidate. Invicto el nazi, pa. Encima, ¿con qué nave se van a escapar? ¿Qué sos, policía, gato? Ni en pedo. Ah, bueno. Con el sultán, parre. Meca enfrente mío. Yo solo corro de la poli. ¿Bloqueamos? ¿Cómo si le va, caballero? ¿Se bajaría amablemente del vehículo? Por favor. Amablemente, ¿eh? ¿Qué onda, Megan? Listo, muchas gracias. ¿Se subiría amablemente a mi vehículo? Sí, cómo yo no, Yo me bajo. Dale, amarro. No me la conté, subite al otro, subite al otro que te no tiene nafta. Va, subense al otro sultán. Uf. Dale, papu, que estamos re jugarreta. ¿Cuál te me subo? Espérate que se suba la chica. Ok. Tranquilo, por favor. Dame nafta. Tranqui. Tranqui, que necesito que ustedes me ayuden a mí. No lo voy a hacer nada. Exacto, por eso. Hay que tomárselo con calma.
Ya maté a este. A ver, pará, ¿me escuchás? No. Sí. Che, ¿me escuchan? Sí. Judineo, me parece. Ahí está. Ahora. Está como difícil. Sí, dame nafta. Casi código de ofio. ¿Ustedes ven adentro del sultán el que tiene nafta? Sí. A ver, te abro la puerta. Súbete tú primero. Qué dolor de tranqui, cabeza. Tranqui, te voy a abrir la puerta. Ay, ¿les agarró dolor de cabeza también? Sí. Che, negro, apúrate. Que ahí los vecinos nos vieron. Ah, que nos vieron bastante vecinos entonces. Más de lo que nos gustaría, ¿eh? Va a caer todo el FBI. Sí. Che, nada de helicópteros, por lo menos 8 minutos. ¿A quién le decís? No, me la conté, voló. ¿Quién? ¡No! ¿Qué pasó? Uy, desapareció el conductor, amigo. No me la conté que desapareció el conductor. Yo no hice nada, ¿eh? No me la conté, bueno, súbanse conmigo. Ok. No da. Bueno, pará, déjame subir a mi. Pero tiene que subirte, tiene que subirte. Sí. Ahora. Súbanse. Ahí estamos. Listo. Joyería solo, pa. No la conté, Diner. Che, ¿hay alguien vivo o están todos en la Matrix? Yo estoy acá. Amigo, judinearon dos acá. No me la contó. Estoy yo solo, decime al conductor. No me la contó. Te la contó. Yo estoy acá con los rehenes, no sé. Esperamos 2 minutos. ¿Usted le molesta esperar, rehenes? No, muchacho, obviamente que no. Claramente que no. Está bien, viste, porque nosotros somos ladrones educados. La verdad que somos ladrones bastante educados. Nosotros a los rehenes los tratamos de la mejor manera. Hay alguien que lo moleste, lo vamos a buscar para hacer tiempo y le hacemos pollo. Arre. No. ¿Quién hago para tomar, algo para comer? Tenemos hamburguesa, tenemos combo de McDonald's. Nos mandamos para la aduana. A frita. Lo mejor un whisky ahí, vamos de vacilón. Un whisky. Antes del robo. No se diga más. Tomá, bro, yo tengo, tomá. Uff. Ahí está, ahí le pasé un escabio acá. Ahora sí. No me la conté que estoy re de la convulsión, jefe. Acá. Ahí nos recabiamos, ¿no? En el secuestro mientras esperamos a los compas. Tranquilazo, la verdad. Ahí yo me mandé la cerveza de artesanal esa. ¿Dónde la venden? Me la vendió ahí un compadre, la verdad ni idea dónde la venden. La venden en el nuevo bal. Ah, de ahí de los motoqueros. ¿Dónde queda? Estás ahí, ¿no? Enfrente de la sede de taxi. Ah, no sí, me la conté que vos también. De motoqueros. No, yo estoy acá charlando con los nuevos ranchos rehenes, bro. Ah, bueno, no, decirle, preguntale cómo andan. Decirle que estamos retomando la cerveza. Le comí una cervecita artesanal acá. Dile que tengo un poco de perpusión. Dale plata si necesitan también. Bueno. ¿Quieren 1.000.000.000 de dólares, muchachos? Tengo 5 lucas para cada uno por la espera. ¿Querés que te repare el auto ese negro que chocó? Porque... Me sirve la reparación. Dale, permiso para bajar. Pero tú eres mecánico. Recontra mil pareo, marico. Más vale, pa. Soy Raider. Uy. Pará que me ven. Está recado. Tomar esa. Oh. Te lo reparo, bro. Ahí está, reparalo ahí. Está flojo, un toquecito. Sí. Mal ahí que... Ahí te aflojé un poquitito, pa. ¿Sabes? Te reparo este. Sí. Cualquier cosa, somos primos, rey. Si pregunta a la poli, somos todos primos. El tercer. Sí, tranquilo, la verdad. Lo que sea no...
caballero. De nada, de nada. Ah, no me la conté que secuestramos todo Meca hoy. Sí, sí. ¿Y qué onda el laburo de Meca? ¿Está bueno? No sé, yo recién me despierto. Mala ahí. Mi sueño siempre fue ser Meca. Ah, nunca lo pude lograr. Para eso van a tener que... Por el lado malvado, ¿viste? Van a tener que repararlo para eso. Hay que guardarlo, ¿viste? Para que no se salga para el... Pero es estético nomás, así que tranqui. Suba, muchacho. Listo. Falta un compa más. Le conseguimos un amiguito más, muchacho, y estamos ready. Che, ¿qué onda con la Sabatini? Y no sé. Y yo la vi, me confirmaron en la aduana con mis contactos que estaba por pasar. ¿La esperamos un toque más entonces? Sí, sí, pasa que la encontraron con un consolador y la estarán retuviendo. Ah, claro, claro. Ah, la mierda. Se la había guardado en el fondo del escupe caca, ¿o no? Sí. Sí, sí, sí. Estaba con la garganta, ¿viste? Y bueno. Che, muchacho, ¿puede ser que el concesionario... ¿Hay un concesionario nuevo? Creo que sí, el Luxury. De vehículo, ¿viste? Porque yo andaba queriendo comprar un autito. Capaz pase ahí a comprar un coche, Zuli. Al toque. ¿Cómo es su nombre, muchacho? El mío, Ryder. ¿Escucha? Ryder. Ahora sí, recién no. Ah, no, no, estaba... Ahora no se te escucha. No te voy a preguntar el tuyo porque obviamente no me lo vas a dar por obvias razones, así que... Yo te lo doy, perro. El putrefacto Joe. El putrefacto Joe. Un gusto, putrefacto Joe. El gusto es mío, Ryder. Te puedo decir Ghost. Ghost Ryder. Opa, combinando nombre. Arre, que no era ahí. Bueno, ¿vamos a arrancar, muchachos? Faltaba... ya estaba llegando. Qué tarado, qué boludo, qué hijo de puta, claro, qué mala gente, qué tira gente, qué chupa verga que soy. Con todas las palabras habidas y por haber. Bueno, fuiste poeta en otra vida, ¿no? No, vale, pa. José María Lestorti. ¿Sabés qué lo bueno? Si sale esa joyería, razón, vale, voy a estar cerca del auto, boludo. Me la sube. Bien, bro, al menos lo pudiste cerrar. Claro. Está linda esa nave, ¿eh? Gracias. Sí, está bueno. Está bueno, ¿no? Lástima que me la puse, ¿viste? Pero bueno. Sí, sí. Oy, casi que pensamos que no te alcanzábamos, Rey, ¿eh? Y venía pisteando como un campeón y terminé como Schumacher en un Fórmula 1. Sí, sí, venías campeón como un pisteando. Pero va, va, va rápido la nave. Si no chocaba, no te alcanzábamos. Nos fuimos a buscar más giles, digo, rehenes respetables. Invitarlos a la dos, falta uno, ¿no? Che, ¿no tienen ahí un número ustedes, algún amigo? Que le digan, te espero acá, vamos a comer una salchipapa y ¡pum! Lo matamos, digo, lo secuestramos. A ver, alguien que quiera matar, no sé. Alguien que tenga dicho que quiero morir o algo así. Estamos, ahora sí, dale, 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 métanle a ver si nos hacen otro la... ¿Qué onda, bro? ¿Qué debe venir a la electricista? Eléctrico, el eléctrico. ¿Se baja con las manos en la cola, por favor? Sí, sí, le escucho, bájese. Se me va bajando. Se me va bajando la gonorrea, Sisión. No. Vamos, me la conté, que es una hembra. Amárrala ahí, amárrala ahí. Una hembra respetable. Sí, me enseño. Fiestita en la joyería, reina, vamos. Dale, no, vamos, que te ver, entre Meca y electricista son no, no. Uno. Me dijo que me suba, lo siento. Salgo. Salgo, cuento, ¿qué hago? Digamos, señorita. Ahí está. Se juntaron las gonorreas, padre. Ahí está, pues. Yo me subo ahí primero, le abrimos la puerta. Dale, papu, vos ve. ¿Qué pues? Qué amable. Listo. Litorti. Mucho. ¿Qué, gato? Que me Litorti, reconozco. Te reconozco. Tiene este pincho toda la rueda. Che, ¿qué íbamos a robar, muchacho? Ah, sí. Yate. Nos fuimos. A la joyería. Fui a parar. Mira, acá tenían otro. Estabas regalado, rey. Si yo fuera un hombre malvado, ya estarías muerto. Muerto estaría yo. Ese otro mecánico, pa. ¿Te imaginás tres mecánicos? Olvídate. No se me rompe mal el auto. Esperale, no seas tan malvado. Era malvado yo, ¿viste? Pará, que lo dejo en los santos, cuidan los muchachos y seguimos. Ah, retardo. Nah. No, bueno. Fui a parar. A la joyería. Me la conté, Iner.
Entré por el lado equivocado. No me la conté que no está tu auto, Rey, que lo hicieron pollo. Seguro. No, 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 lo vi. Un Siri. Ahí está. Métase. Uy, voy a quitar ese Siri ahorita. No, bueno. Che, me arreglan el auto. Obvio, no, obvio. Permiso. Papacito, ábrame la puerta ahí, pues. Me arreglan el auto. Dale, copo. Hola, papacita. ¿Cómo dice que le va? A trabajar. ¿Para qué le estamos pagando? Mira, no le pagamos nada. Le estamos pagando con nuestro respeto, nuestro debido respeto. El respeto que se merece un rey de su talla. No, bueno, como que te voy a terminar pagando, ¿eh? Me estoy recagando de hambre siendo mecánico, la verdad. Ahorita te vi con mi ahorita te, ahorita. No, disparé, no, no listo, vámonos, hace, vámonos, la gorra. Abrí la poronga esa. Ah, está abierto. Pasen. Adelante. Che, igual, mire, anda sin seguro la pistola. Si se dispara sola, yo no. ¿Cómo? Pasen, bienvenidos. ¿Quieren un té también? Adelante. ¿Un teta bien? Un teta. Al fondo. Arreglar los vehículos. Uy, se nos va uno. Aquí en el mediecito se me quedan. Aquí. Bueno, muchacho, mi último récord fue... Entrame. ¿Quieren que lo haga yo? No, lo hago yo, que soy super pro. Pero si querés intentarlo vos, lo intentá. Ahí yo... ¿Se me hincan los tres? Y yo lo hice la otra vez. Bueno. Dale. Hincaditos. ¿Te querés a vos? Yo fija que lo hago porque ya estoy rompiendo récord cada vez que lo hago. Pero si vos lo querés y te aseguro que lo hacés, hacelo. ¿Qué no entienden de qué se limpia la concha? Bien. Ahí está. ¿Vos negro, el del afro? Vale. Mirá, decile blanco a él, porque él es una buena persona. Micrófono. Señorita, ¿quiere algo para comer, algo para tomar o algo para comer? No, estoy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué hace ahí? Le estoy diciendo que es bien, que es que usted no entiende, No, sí, pero ya, mira, escúchame. ¿Qué? Ellos lo hacen cuando ya estamos aquí. Así que tranqui. Ah, ok. Qué mierda, estoy hablando y no se me escucha. No les dejo. Sí, les escucho. No te dejo. Sí, ahora sí. Está bien, tranquilo, parcial. Posición aproximada a ustedes por ahora. ¿Y vos dónde sacaste eso? No. Estamos en Ollería. No. Disfrútalo. ¿Por qué no me avisas? Una rola. Tú quieres una rola, mami. Ok, me muevo. No, boy. Tome, señorita. Ah, para. Oye, bro, te cuento un chiste. ¿Qué pasa si la policía agarra a Gomi? El negrito ojos claros, Ozuna. ¿Qué pasa si la policía agarra a Ozuna? No, me la conté, pará. No, pero soy el otro negrito. Para que estamos, estoy con Ozuna. Negro, tenemos a Ozuna allá atrás, boludo. Tenemos a Ozuna. Es Ozuna, boludo. No, soy Ozuna, pero soy mejor que él. Es Ozuna, boludo. Pará que le estoy haciendo un chiste a mi bro. ¿Qué pasa si la policía agarra a Gomi? Solo le voy a decir eso. Se va a la comisaría. No entiendo por qué cojones no se me escucha de vez en cuando. Malazo. Che, no sos fan de Ozuna, venlo a saludar. Ey, vení para acá que no terminé contigo. ¿Qué pasa si Gomi mata a tres policías? Y se le llena la camarita. No, más seguro. Estaría cometiendo un homicidio. ¡Ah! ¡Ah! No. No, y por el homicidio se lo llevaría a la comisaría. No, sos un rem más, boludo. Chupame la concha. Híncate. Tengo un poco de hambre porque hoy comí muy poco. No es gracioso, muchachos. Hay gente muriendo de hambre y ustedes riéndose de estas estupideces.
Pinché, muchachos, pinché rueda a los sultanes esos que están acá en la puerta. No van a poder escapar. Mentira. Sí, pinché. No se hace malo eso. No me la conté que era nuestro. Cambiamos el título y... Solo una vez. Hoy cántame. Y con tu madre. Salió robo como siempre. Y nos cagamos a tiro a contra todos. Pongan eso. O sea, en vez de hoy sí reunión con la mesa, pongan salió robo como siempre mayúscula y lo otro dejen así como está en minúscula. Y nos cagamos a tiro contra todos. Mayúscula. Te descubrí más de una vez. Y con tu voz tan dulce me ilusioné. Esa música es una mierda. Vos tenés que hacer esa que es furor en las redes sociales en la juventud que dice así. Eso que vos sentí chocando por tu cola. Se ve camino sin pola. La mirada tiene mil. ¿Cómo iba cantando el tubo, bro? El de la gorra. Siempre camino flexible. Eso que vos sentís chocando por tu cola. Son mi bola. Son mi bola. Camino flexible. What do you text me? Oficiales, vengan ya mismo porque empiezo a matar gente. Oficiales, si ustedes no vienen, mato a mis compañeros ya mismo. Yo soy tu gaminola, así tu gaminola. ¿Contaron cuándo entramos? Papá, hace 5, ¿no? Por Panamericana, pip, pip, pip. Hace 5 por el culo te la hinco, ¡pum! No, güey. Puto. ¿Tienes lo que digo? ¿Tienes lo que digo, bro? Voy a apagar tu estúpida luz, macro. Posición. Mate a 3. Bien ahí, Ñeri. Mucho entre más policías para mí, maten mejor. Ay, pero si nosotros somos amigos de los polis, ¿qué hablas mal de los polis, vos? Nosotros somos polis enmascarados. Ah, ustedes son amigos de los polis. Somos policías enmascarados para ver quién habla mal. Sí. Dale, procesala. Si usted es policía, me cae mal. Tenemos un 822. Me cae bien, compañero, señorita, tenemos un 822, 571 menos 4 al cuadrado. Bueno, pero proceda con el 94-5. Proceda con el 69-4. No. Confirmo con el 28-28. Se la voy a robar a esa señorita, ¿eh? Sabemos. Usted no hará estándar, ¿no? Ah, usted era tranquilo, sí. No se preocupe. 69-4, la puta madre. ¿Por qué nunca se me ocurrió a mí ponerme en 4 así? Bueno. Boludo, me estaba olvidando de eso. Bien ahí que me la pasaste. De nada, Perry siempre activo. Bueno, no, la poli ni noticia igual, ¿eh? ¿Qué poli, hijo? Qué buen servicio la policía de esa ciudad. Qué poli vago de mierda, che. ¿Hace cuánto que empezó? Ah, pero luego pasas un semáforo en rojo y ahí están los cabrones, sí, ¿sabes? Echándote el pedo. Y ahí te caen tres patrullas. Uy, te caen tres patrullas, ¿verdad? Sí. Un helicóptero. Así me ha pasado. Imagínate, la otra vez yo en vez de manejar por la derecha estaba manejando por la izquierda, me abatieron 5 con FCMG. Y mataron a mis padres enfrente mío. Mientras yo ay, no empujen que me como la pared. Baila contra varón la pared. Pues lo siento, no me gusta comer, me gusta sentarme en la pija. No me hable de amor a la pared. Ulito, venga por aquí, señorita. Vamos a hablar de negocio. Pues me gustan los negocios, ¿eh? Miren que soy empresario. ¿Sabes qué tenés que decir ahí vos? Y yo tengo un culo para los negocios. Vente. Pues veo que tienes experiencia con tu culo, ¿verdad? Más vale. El tirapedo vivió como 10. Ay, qué rico. Ven. Escucha tu madre. No te escuché. No sé si escuchaste lo que dijo. ¿Qué? Que me gusta sentarme en la pija. Ah. Ella. Pero está, ya está aquí con nosotros, así que.
¿Por qué no lo dijo antes? Y sí, o sea, lo vino a decir ahorita, pero no. No me la conté, en el que le gusta la pija. Muchacho, le gusta sentarse ¿qué? En la pija, dijo, y yo no la casé. No, boludo. No me la conté que lo dijo retarde, ¿o no? Sí, boludo. A mí me gusta comérmela nomás, pero no sentarme en ella. No, pero ¿sabes por qué lo dijo? ¿Por qué? ¡No! ¿Viste? ¿Viste? ¡No! Así mismo reaccioné yo, perra. ¡No! Así mismo reaccioné yo cuando Billy me dijo que iba a ir al baile de graduación con Jerry. Era el re puto, ¿no? No, no, no. ¿Qué se cree ese pelón, perra? La poli. Y creo que es más rápido. Sí, no, no, ahí te cae toda la SWAT directamente. Che, hay un semáforo, el semáforo acá en la esquina está en rojo, muchacho. ¿Qué dicen? ¿Arriesgo mi vida? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Colamente en el carro. ¿Caminar por ahí y me recaen a tiro? Ya me cae bien usted, señorita. Pero tienen el mismo acento ustedes, ¿no serán las dos de Jamaica? No, ¿qué vas a saber de acento, ñeri? A ver, ¿de qué acento ni no, qué nada? No, está multiacéntica. ¿Cómo así que multiacéntica? ¿Qué es eso? Que tiene muchos acentos y le pica el orto. Una combinación de eso se le llama multiacéntica. Pasa okay, cuando dos constelaciones se aman mucho. Bueno. ¿En qué parte va el orto? ¿El orto? ¿Cómo en qué parte cara va el orto? Norma. No, yo no chupo culo. Yo solo lo rompo con beso negro, papá. Ah, sí, con poder de negro. Cierto que soy negro, muchacho, me había olvidado. No, había olvidado mi raíz. No, pues, ok, vamos bien, ¿no? Olvidado, lo importante es lo de adentro igual, no te preocupes. No, sí, adentro soy re negro. Especialmente en la zona del orto. Ok, está bien. Vaya, esto es perturbador. Me vi con la mano en la pared. Concha de tu madre, loco, ¿por qué es tan blanco? Los blancos me dan asco. ¿Verdad que sí? A mí también. Igual todos somos negros aquí, así que no hay pedo. Sí, sí. Bueno, creo. Ah, mira, viene ahí. La ¡vamos, escucho una sirena! De whisky. Seguro alguien que se pasó un semáforo en rojo. ¿Te imaginas de que hay una moto parándolos afuera, sabes? Porque había pasado el semáforo. Una sola unidad, ¿eh? ¿Cómo? ¿Hay algún asesino a sueldo por ahí? Ay, no, este es el puto, boludo. Déjamelo a mí. No. Dale. Oye, oficial, ayúdenos, está, por favor. No me están dando mal a... No, espérate, yo con... Tengo de vuelta a la sujeta de ayer que me dijo putarraco. Tengo el nombre y apellido. Se acaba de regalar. No, bueno. ¿Y cómo sabe eso, oficial? Ah, si toda la ciudad, toda la ciudad lo conoce como el puto, boludo. Te regalaste, te toda regalaste. La ciudad lo conoce como te el puto. Te regalaste, nena. Una cosa. Te regalaste, nena. Te regalaste. La gorra como yo, como vos lo escupo, boludo. Me no das tengo asco. Ninguna gorra. Me das no asco. Tengo ninguna gorra. Me das asco. Si tuviera, te la re robo por salame. ¿Ah, sí? Sí. Pero como estás del otro lado. Y sí, por eso mismo, viste. Me voy a tener que escapar y no voy a poder robar. Mamá. Mama yema de huevo. Mama yema. Che, ¿se pueden poner en servicio manga de vagos, hijo de mil puta? Así robo tranqui. No sé de qué me hablas. Ah, sí. Sí, porque somos una mama yema. ¿Dónde habré escuchado esa palabra? Ah, sí, llama. Uy. Ese no es y el puto narizón. ¿De dónde lo escuchas, señorita? Che, rubio, trolo. ¿Ves? Todo el mundo sabe que esto es que sos trolo. ¿Con quién hablas? ¿Con vos? ¿Sos el ¿con único Guido? Trolo. ¿Qué onda que está medio apretada el cajoncito, viste? ¿Cómo? Pija. ¿Dónde están tus compas? Están recagados, flaco, me parece. Dentro, 45 dentro, horas estamos acá. No me apunté porque te duermo, bueno, los metete ¿eh? Adentro, entonces. Metete no la voz que adentro. Vos nosotros te queremos, se metió más boba adentro. Salame, Portate bien, pa. Aprende a respetar a tus mayores. Piso, toca. Pero pará, Lana, ¿vos ayer no caíste o me parece? Lana. Ah. Lana del Rey, pa. ¿Cómo? Sí, me parecía.
del rey de la selva. Me parece que te dejé sin palabras. ¿Qué dice este salame? ¿Vos que era un tiro tonto? Se está buscando el tiro este. Y tú me vas a creer que es francesa, si ni tiene acento francés, estás loco. Este es un salame, amigo. Marcus, la que, con papita. La que está dentro. ¿Cómo lo mataría, boludo? No. Oye, ¿qué dices, este huevón? Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena. ¿Vos qué? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿y usted cómo le va? Todo perfecto, Irijillo, compa. ¿Y usted? ¿Cómo dice que le va? ¿Laburando o qué? Tranquilo, ganándose la vida honorablemente, ¿vio? Ya veo, ya veo. Por eso va a dejar que el negro, cámara de las alertas de mal, ¿de acuerdo? Sí, señorita, no abuse. Sí, sí. Bueno, papi, coméntame, ¿cuántos renes tenés ahí? Y dime si lo estás tratando bien, necesitas comida. Sí, perfecto. Si quiere le traigo uno para hablar, le dimos hasta escabio, le dimos hamburguesa, todo, está todo piola por acá. No, en principio confío en ti, si me dice que están todo bien y le habéis ofrecido comida y demás, están servidos, pues ninguno necesita asistencia médica ni nada, me conformo. Che. Papu. ¿Me escuchás? Afirmo, compañera, se le copia perfectamente. Señorita, ¿me escucha usted a mí? Lo escucho, caballero, mil disculpas. Estaba pensando cómo fui tan gil en dejarla a ella ahí solita en la habitación mientras me vengo a ganar el dinero fácil, ¿vio? Así que, nada, oficial, ¿querés negociar vos o negocio yo? No, vos vale, vos dale que el puto ese... Okay. ¿Me acaba de llamar puto, señorita? No, usted no. Ah, vale, ok, perfecto. Usted es un hombre honorario, macho picho peludo. ¿Jenson? ¿Quiere continuar usted la negociación? Vale. Che, Negri, ¿pudiste...? ¿Hacer la cosa o no te dejo? No se preocupe. ¿Qué? Hay confianza. ¿Te dejo hacer la cosa o no? No. Che. Contame. Perfecto. No se te escucha, negro. Ahí está, ahora sí. Bueno, muchacho, lo que le decía. Tenemos tres rehenes. Tres rehenes, sí, con sí. Eso te doy, no sé, cuatro porciones de pizza, ¿te parece bien? Cuatro, pero si son tres rehenes, lo lógico sería que me dé tres porciones de pizza. No, pero estoy siendo generoso con vos. Ah, no, pero porciones. No quiero tanta generosidad, oficial, me parece un abuso de mí hacia usted, ¿vio? Yo no quiero cagar a nadie, lo único que quiero es robar, matar, asesinar, todo lo que hace una persona honorable como yo, no sé si me explica. Dale, ya que es un abuso, regálame un rehén entonces. Bien, te regalo un rehén si vos me regalás 10 minutos sin helicóptero, así lo hacemos en modo regalo, ¿qué le parece? Uff, eso está complicado. Es regalo por regalo, o sea, esto ya no es negociación, esto es favor con favor. Usted me hace un favor, yo le hago un favor, está todo bien. Somos todos amigos acá. Negativo. Se está poniendo la gorra con el favor. No, dale, yo te estaba haciendo el favor de regalarte cuatro porciones de pizza y tú me estás dando algo que no tiene lógica. Bueno, si por cuatro porciones de pizza se refiere a cuatro Mississippi, se la acepto. Un momento, vamos por lo primero. ¿Cuál es su vehículo de ida, caballero? Vehículo de ida, para que chequeo, ¿eh? Es ese. El Sultán. Ese nomás, ¿el otro no? No, el otro no. Ese no. Okay. O sea, el que tiene calco es el Escapadín, claro. McLean. El clásico. Exacto. Che, negra, ¿viste al pelado? Está lindo el pelado. Me encanta el pelado. Me encanta. Me pone. Me moja. Uf, pelado que coges, ¿eh? Bueno, muchachos, ¿qué les parece entonces? No le interesa. No me la conté que patea para ahí el pelado. Yo pensé que la clavaba al ángulo, pero al parecer la hace gol en contra. Creo que me rechazó. Bancame por... Bien. Me voy a fijar si puedo hacer lo del coso. Dale.
Bien, caballero o señorita, ¿qué van a querer por los tres rehenes entonces? Ok, por el rehen, por favor, esa salida limpia. No le hablé de a la pared. El helicóptero ni nada volador. Por favor, si están amables. ¿Y por el tercero? Y por el tercero vamos a negociar. Es que la baby vino a eso. Dice que enamorarse. ¿Qué me dijo? Los Mississippi por el tercero, ¿cuánto me rompo me parece que por el segundo 1.40. A ver ahora. Le puedo dar 3 minutos de persecución sin helicóptero, ¿qué le parece? No, bueno, pero ¿por qué me das eso? ¿Porque es negro? Podría ser, no sé, unos 10 minutos. Sí, no sé, por aquí. 4 cerramos. No, negativo. 8. Club Penguin, Club Penguin, Club Penguin. Listo, Club Penguin. ¿Cuánto me sobró, amigo? Uy, no vi cuánto me sobró. ¿Cómo? Salió a freestylear como rehenes. Soy un récord. No lo entendió nadie. Récord. Bien. Listo, negro. No me va a felicitar, bueno, pero calvo. Empezó a robar, dale. Ah, cierto, me olvidé. Adiós. Ah, no es la primera vez. Sí, es la primera vez, no ve que me olvidé de robar, lo más importante. Bueno, hermoso Johnson, ¿no? Entonces, la salida limpia por el primer rehén. Yo quiero una cosita, ¿les parece? Así se los doy, bueno. Por el segundo rehén, quítame el helicóptero, por favor. No lo le dije, 4 minutos. No, se lo quito del todo por dos rehenes, ¿qué le parece? Me lo quito de todo por dos rehenes. Bueno, a ver, persecución por 5 minutos y medio. ¿Te parece sin helicóptero? Yo quiero 4, usted quiere 5 y medio. Le cierro en 5 a su favor. 4.45. 5, 5, déjame le pregunto a mi compañero. Dele. Si le gusta el número 5. ¿No puede tomar decisiones usted? Patriarcado. No. Che, mira, vení. Para mí es buena la del sin helicóptero por dos rehenes. Por dos rehenes le hacemos un combo. Mira, nosotros tenemos dos mecas ahí, bien de bujía. Anda, vení. Quítate, Gomi. Correte. Por el silencio. Le damos dos mecas full tuning y ellos no dan. Persecución sin nada y un Mississippi. Escúchame. ¿Qué? Vení. Pero, ¿qué tan cerca está el lugar al que vamos? ¿Vos pensás que con 5 minutos no sobra? Yo más que nada por el hecho de que se pone en tryhard el helicóptero, no jode si estamos con los barquitos. Bueno, va. Pero bueno, igual acordate la salida. Igualmente, creo que eso corta negociaciones. Así que lo van a sacar sí o sí. Ah, no, listo. Entonces perfecto, lo de los 5 minutos por un rehén. Está perfecto. Claro. Dale, José. Cuidado, no me voy a pegar, papi, atrás. No, tranqui, soy un experto. Maki. Bien, señorita, ¿qué decidieron? Dígame. Bueno, alto puto, mi compañero no sabe nada. Uy, perdón. ¿Cómo le comentaba? Yo creo... No, usted me dijo 5, cerramos en 5. En 5 bueno. Se lo acepto. Baby, con la mano por el segundo, en 5 minutos. Por el tercero, ¿qué quería? Que me olvide. Por el tercero vamos por esos Mississippis. ¿Qué le parece uno? No. ¿Cuánto va a querer entonces? No sé, unos 6 Mississippi. ¿6? ¿Le doy uno? ¿Cómo así? ¿Le parece? No, 4. ¿Cómo se le escucha la nariz de aquí? Alto, gordo. 1. 4. Entonces, me parece perfecto si se remontó entonces. Baby con la mano 3. En la pared. 2.5, ¿le parece? 3. 3, es dos, mi entonces. Última oferta, 3. 2 es mi última oferta. Yo creo que 3 está impecable. Yo creo que 2 está impecable. No, yo creo que 3 es magnífico. ¿No le piensa usted que el número 3 es muy bonito? Me gusta más 2. Bueno, 3 es el último 2 entonces. Si querés 3, asesina. ¿Qué último secuestradora? Le doy 3. Pero cerramos en 4 minutos de helicóptero, ¿qué le parece? No. 3 y 5 minutos y le saco los 2 rehenes. 3 y 5. 2 y medio y 4 y medio. 3 y 5 y le saco los 2 rehenes. ¿Cómo saco el coso? Ahí está. 2 y medio y 4 y medio. 3 y 5 y le saco los 2 rehenes.
2 y medio y 4 y medio. 5 y 3 y le saco los dos. Está duro el pela, ¿eh? Cerramos en 2 y medio y 4 y medio, entonces. Pero este como que no entiende. 5 y 3, ¿qué tanto te cuesta? No, no, pero sí, si ya cerraste por lo del helicóptero, no te puede volver el helicóptero. Claro, claro. ¿Cómo? Escuchame. ¿Es policía este caballero? No sabía cinco, que era mi superior. 5 y 3. Tú, pelotudo, no hemos cerrado negociaciones, así que él me puede negociar lo que él quiera, cállate. Ajá, seguimos. No se enoje tampoco. No quiero generar peleas internas. Es broma, él sabe que yo lo quiero. Ese es mi marido, tranqui. Ah, ok. Le doy 3 rehenes y la peluca ahí que tiene mi compañero en la mochila, porque sabíamos que iba a venir usted, lo conocemos muy bien. Anda necesitando una peluca. Le trajimos una de las mejores pelucas de la ciudad. Tiene 3 a todo. ¿Qué bien. Le parece? 2 y medio, 4 y medio y cerramos. No, no, no. Dejamos la peluca en el bolso. Perfecto, perfecto. O en el orto. 5 minutos. Entonces cerramos el puto. Con 3. Y vos, si no sos puto, te faltan 10 minutos, probame chota. 3 Mississippi del suelto, primero que sale de la puerta, 3 entonces. 3 Mississippi del último que se sube al sultán. 2 Mississippi del último que se sube o 3 Mississippi del primero que se sube. Pero oficial, está en juego nuestra vida. El oficial le chupa vuelo. Oficial, vamos a hacer una cosa. Oficial, yo valgo 6 segundos. Yo valgo 10 segundos más. El negro vale 6 segundos, vio, porque es meca. Después que le va a arreglar auto ahí con ¿cómo es? Con descuento a usted, calvo, ¿eh? No. Oh, bueno, si no, no lo llaman fácil. Te doy los 2 rehenes y me quitas el helicóptero para siempre. Son ratones los pelados, hijos de puta. ¿Cómo dice? No le hagas caso, Johnson, usted es un tipazo. Un rehén por la salida limpia, te doy los 2 rehenes por el helicóptero. Sí, señorita, un poco más fuerte nos vendría. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sáquese la bandana si la escuchamos más fuerte. Sí, 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 ya se la saco. ¡Sáquete la tonta! ¡Hacele caso, policía! Sí, sí, ya me la saco. Olvídate. Como le decía, Si sos tan linda, Lana, sacate la bandana, dale. Cómeme la concha, vos. No, no. Y si es puto. Deja, recargas. Es verdad, es verdad. Diga. Bueno, por los 2 rehenes que me quite el helicóptero por completo. Bien, me parece perfecto. Vaya, dejando salir los 2 rehenes entonces. Bueno, no voy a hablar. Ok. No la cagó la mina, amigo. La mina le dijo, mira el puto. Y el chabón ya sacó la conclusión. Por más que la mina diga el puto de ayer. ¿Con cuál rehén se quieren quedar, chico? Mirá, ayer cuando robamos la joyería vino el mismo poliputo. O sea, y la joyería la robamos literalmente 4 o 5 veces por día. Vení, negro, ¿y vos? En bandas hay muchas mujeres, o sea, el chabón no puede... Adiós, guapo, nos vemos. Sacarla solamente así. Nos vemos, gente. Para, ustedes no salen. Ok, tranquila, mami. Johnson. Acá, porque siempre trato de no toxiquear y no hacer esa secuencia porque no me se va. Entonces, vamos a cerrar la negociación. No vas a parar de bailar, mami. Y tengo de que el ritmo me sangre. Es como que yo ya no me la conté con máscara, después digo no me la conté sin máscara y dice, no, no, pues ayer me dijiste lo mismo, listo, Eddie. Vamos con la mano en la pared. No le hable de amor a la pared. Necesito que me traigas a este ren también. Porque apenas yo lo entrego, lo asesinos. Oficial, ayúdenos, no quiero morir. Ya está por salir, parcera. Perfecto, entonces. Otra cosa, amigo, ahora que me acuerdo. Bueno, Johnson, le informo. Ayer no, el rolo, le pegué un tiro. Voy sacando al sultán este, ¿le parece? Ahora que me acuerdo, cuando nos quisimos hacer la joya, le pegué un tiro. Quiero verte bailar. Quiero que me pegas caduros. Tirados. 10-4. Bueno, ya puedes sacar los rehenes, señorita. Vamos a casa. Bueno, sácalos, dale. Saca la cámara, un par de fotos. Te sí que sabes. Es que temazo, ¿eh? Yo solo te aviso que te saco los rehenes y pienso salir. ¿Ok? Negativo. Usted tiene que esperar a que yo le dé la salida. ¿Por qué voy a esperar a que vos me des la salida? Porque sí. ¿Cómo que? ¿Por qué sigo esta escuchando? Tiene lo informo, más respetable que tiene un oficial. El sujeto, la sujeta dice que apenas saque los rehenes va a salir ella con el otro rehén. Le dije que negativo, ¿viste? Hola vos, negro. ¿Viste, vos, jefe? Vale. Termina, ay, termina, jefe, soy cadete y no entiendo un chato. Termina vos, negro, termina vos, negro. ¿Puedo
¿Puedo meter preso a alguien? ¿Eh? ¿Puedo? ¿Decirle que por la voz lo reconozco? Ay, sí. Ay, dale. ¿Cómo están los cadetes, eh? Sí, están sí. Tremendo. Parece que no le divierte su trabajo. No, porque es mi trabajo, no me debería divertir. Y si vos le quitas ser policía... Aquí le entrego los dos renes, Johnson, pero le aviso que yo estoy apuradita. Así que bueno. Así que porfa, para que se posicionen rápidamente o lo que sea que vayan a hacer. La próxima vez avise que va a estar ocupado unos minutos cuando se vaya a robar algo. Antes mandame un texto, lo que sí, Lana. No, yo lo digo porque ustedes a veces, ay, el otro está cagando. Bueno, yo también me estoy cagando, me voy. Así que nada. Bueno, echate un chaque, ya que lo estás robando, echate un cago en la puerta, en la libustrina, es lo mismo. Bueno, vos, apuntale de la gorrita. Y tú, negro, si salí. Si yo lo estaba afanando. Vos, negro, salí. Vos, turra. ¿Yo qué hago? Contra la pared, micrófono, García. Salí. Dale, apuntale. Para el último no sale. Qué falta de respeto. Ah, listo. Sí, dale, claro que sí, no me vas a hablar. Dale. No, a lo último. Sí, pero rápido. Salgan. El que conduzca que vaya a conducir. Es eso que tiene forma de cristal. Dale, que yo le apunto. Dale. Che, Johnson. ¿Salieron? ¿Qué hicieron? ¡Ey! ¡Ey! Falo ahí, amigo, falo ahí. ¿Qué? Hagan lo que quieran, boludo. Yo le digo, yo les avisé, boludo, que íbamos a salir. Amigo, vos me escuchaste, ¿no? Una boludeada, amigo. ¿Vos me escuchaste? Mucho, ellos te lo dijeron. Salimos ya, vamos para allá. Boludo, vos me escuchaste, ¿no? Que les dije que íbamos a salir. Te escuché. Están haciendo esto para el otro, ojalá. No, bueno, que después nos playen, yo les dije. Y no entiendo cómo te reconoce, pero bueno. Yo los espero un poquito atrás, cuando los veo saltar me les acerco. Te explico, lo que pasa es que en comisaría yo le decía el putarraco, entonces sí, yo entendí, pero igual puto, pero... No, igual no vaya cantándome los kilómetros. Como que yo cada vez que digo no me la conté, compa, bla 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 y todo eso, por esa palabra me reconozcan. Vamos para allá. Vienen con un verdadero coche azul. O sea, lo que yo te digo es que yo les dije por la duda y acuérdense de sacarlo cuando están por llegar. Avísame cuando vayamos llegando, por favor. Listo, estamos llegando, sácatelo. A la derecha. O al ojo porque capaz van a ¿Nos están disparando? No, what the fuck, amigo. No importa. Nos están disparando, boludo. Bájense acá. Nah, amigo, qué paja. ¿Por qué hay tiros? Nah, amigo. Qué paja, boludo. Agárrame. Me paja la gente que juega a un juego sin querer divertirse, amigo. Mira, se murió el poli. Se murió el nuevo poli. Queda uno. Súbanse a la lancha. Que dispare. Ah, no murió. Me paja la gente que juega sin ganas de divertirse, boludo. ¿También? Estamos re muertos, compa. Ay, Dios mío. Estoy con el inconsciente. Brown, súbeme acá con la mujer, yo lo costo. Tengo una lancha acá. A ver, la agarro. 4, yo estoy en la lancha. Tienen visual de otro sujeto. Comunicación es clara, muchacho. ¿Quién tiene visual de qué persona? Vamos. Lo sigo. Tenemos dos Paul Henry. ¿Los tres oficiales? ¿Son tres oficiales los que están acá? 10-4. Firma. Creo que la otra lancha se llevó uno, me parece. ¿Quiere que la vaya a perseguir? Afirmativo. Yo estoy saliendo sí, ¿Me informan cómo fue que salieron y nadie les disparó? Porque estábamos cacheando a dos rehenes. No, directamente ya salieron de una. Se fueron los tres al mismo tiempo y salieron de una. Una pregunta, ¿la lancha? Caguate, ayúdeme acá con el... O este, o sur. Sureste, por ahí.
Una toro era. Ahí, ahí, no vas a hacérmelo. No sé qué marca es, pero es toro. No, ¿qué está haciendo? Arriba había quedado un sujeto. Aléjese, aléjese, aléjese. Tirado. Se muere, se muere. Sultán. No sé si lo vieron. El de máscara. Se muere la poli, se muere la poli, se muere, se muere, se muere, se muere. Desestimen ese disparo. Voy a buscar un helicóptero para hacer un perímetro. No, visual de la lancha, pero no. Gracias. ¿Alguien se quedó con el tercer rehén? Negativo. ¿Lancha? ¿Compañero? ¿9? ¿Se bajaron de la lancha? ¿Tiene visual? No, usted ha dicho. Usted ha dicho que tiene visual de la lancha. Sí, 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 pero no hay sujetos, no hay sujetos. Es 4. Zebra 1 regresa. Ay, amigo, qué paja esto, boludo, qué paja. ¿Cuántos sujetos? Johnson, interrogo. Debería cacharlos para ver si tienen algún arma de fuego. Los tres tenían arma, no nos hace falta. Los aseguramos apenas lo traten. ¿Entonces? No los caché todavía. Ok. ¿Cómo morí, Franceschi? Me mataron los polis, boludo, tipo. Empezaron a disparar apenas salimos, siendo que Ori dijo, o sea, apenas sale el último rehén, salimos con él. Como hacemos siempre que robamos la joyería, salimos apuntando al último rehén y nos subimos los tres al mismo tiempo al auto. Los polis habían dicho que sí, cuando nos subimos al auto, se ve que no habían cachado a los rehenes y se pusieron a hacer chistes y a perder tiempo y nosotros arrancamos y nos empezaron a disparar, boludo. Nos mataron a todos, a uno lo mataron adentro del auto, a mí me mataron apenas me bajé, ninguno de nosotros disparó. Mando el SP, pero mando el SAF, me copia. Alta paja, amigo. Alta paja porque no se disfrutó nada, boludo. Tocaron dos polis ahí que... Bueno. O sea, amigo, yo no me quejo de nada de lo demás, boludo. Lo único que me quejo no, es que la gente el SAF, no tengo. Tiene unidades de traslado disponibles. O sea, ¿para qué juegas un juego, amigo, si no la quiere pasar piola, boludo, y juega con mala leche? Me pasa juega piola, amigo, es un juego. Le remito. Qué flashado, amigo, pancha. Se la envío yo. Lo hace re aburrido, amigo, ni siquiera le disparamos nosotros. Si me decís que pintó un tiroteo, bueno, fue. Pero si ellos se... Mueven mal, boludo. ¿Verdad? ¿Me copia? ¿Cómo va a ser lo de reconocimiento? Vaya por una unidad ordinaria para esperarnos en el puerto para hacer el traslado del sujeto a Pilux. Hanning también se puede acudir a una unidad ordinaria al puerto. Eso es cuestión de suerte, depende de los polis que te toquen, boludo. Ah. Uy, letra buen servicio. Lepra. No, me conté que me usaba la letra roja. Que amigo, yo voy a seguir el rol como lo tengo que seguir. Por más que haya... Soltalas, pasa vos y después agarra del otro lado. Siempre hago lo mismo, amigo.
¿Pasa vos? Que hagan lo que hagan, yo soy rol porque yo juego para divertirme, boludo, no juego para... Para ver quién es más poronga. ¿Al de arriba lo agarraron también, Johnson? ¿Cómo que el de arriba? Había uno batido arriba, ¿eh? ¿En serio? Ah. Es lo que dije antes. No le escuchamos. Vamos a tener que ir. Sí, en el puente, no tenemos en el puente patrulla, ¿de dónde quiere que vayamos? Hay un sujeto abatido también. ¿A dónde va? No vaya por el renta de botes de Vespucci. No sé dónde es, perdón, nunca manejé. Tenés que dar toda la vuelta al aeropuerto. Da vuelta ¿cómo? ¿Con quién hablo? Y mandate por el. Y seguí. ¿Para acá? Sí, mándale. 10, 4. ¿Sigo acá a la izquierda? Che, Johnson, ¿sigo acá a la izquierda? No, Johnson. Sí, seguí, seguí. Tenés que bordear todo esto. Todo lo de la derecha lo tenés que bordear. Me encuentro en el puerto, ¿dónde se encuentran ustedes? Vamos yendo en el ancho, espera un momento. El sujeto del puente ya fue agarrado también. Negativo. Ay, Dios. Desestima el del puente. Vaya yo directamente a por él, que sé dónde está. Fíjate. Desestima. Hijo de mente ahí bajo una Among Us. Pensé que pinta Among Us, eh. Un Ramón el tiragas. Con la mano en la pared. Amigo. Ahí está, amigo. Me estaba viendo bien. Un pachichi. Dice que el amor hace pa' qué. ¿Estoy yendo bien? Saquemos de mote, gente, acá que vamos a jugar otra cosa. Acá a la derecha. Va, no, no, mejor no, mirá, no. No veo agua yo. Ah, pero acá en la división. Va, sí, sacalo, modo de mote. Y ahora roleo esto que tengo que rolear y... Pinche rueda perfecto, me ¿eh? La mierda. Antes de llegar al puente, ¿me viste? Sí, buen trabajo. La verdad que últimamente un ascenso no vendría mal, ¿eh? Hablé con sus primos, ¿no? ¿Dónde me lo voy a hablar con Tommy? ¿Acá es donde? ¿Derecho o izquierda? Izquierda. No, qué bueno. Voy a hablar con Tommy Pratcher. Voy hacia donde están los otros oficiales, ¿no? Afero. ¿Por qué tiraron a toros? No sacamos ninguna lancha nosotros, era de ellos. Era de ellos, exacto. Esa mochila está flama. De panas, digamos. Y si le acercamos un poco más, Quiroga, que tenemos que pasar el día. Sí, es lo que voy a hacer. Si me aguantaba un poco, Johnson, porque tampoco soy
Navío profesional, Che, el que tenías en... ¿Y el que tenías vos? ¿Qué paja tenés que rolear ahora? Encima que tu poli me la van a hacer re largo. Desestimado. Pero ya lo agarraron otros compañeros, ¿no? Estaba lleno de nosotros. Sí. Sí. Claro. Brown y Quiroga, llévense esta patrulla junto al sujeto. Ok. Bueno, lo procesás vos, Brown, te aviso. Vamos, comisario. El nuevo Lincoln le dicen a Quiroga. No, no voy a reaparecer, amigo, eso repete. Interrogo, tendríamos que llamar el 1038. Eso repete porque estaría haciendo. No, no hay unidades de traslado disponibles. Eso. Es una girada, amigo, tipo. 10-4. La gente, sí, qué sé yo. Estos dos polis, por ejemplo, no tienen nada que ver. Va, no, sí, este es un tonto. El otro, la poli y la. Le quitaron el arma a los sujetos, interrogo. No tiene nada que ver, boludo. No, está roleando, ¿entendés? Tipo. Igual los tres tenían arma y abrieron fuego del vehículo. Mirá, qué miente, amigo. Nadie tiene un tiro. Estoy muy tristeado, boludo. Buen trabajo, Brown, te felicito. Gracias, ¿viste la última alerta? No, no. ¿Vieron la última alerta? Un LOLcito para destiltear el Mick Hawk. No, amigo, el LOL no juego porque, amigo, yo voy a jugar al LOL, olvídate. Quedo re de. ¿Cómo que dice? Quedo re de sin vida, boludo. El LOL te consume una banda, amigo. Y estos juegos también, pero por lo menos estos juegos, qué sé yo, quiero dejar jugar, listo. Salgo, quiteo y listo. En el LOL tenés que durar 40 minutos por partida, amigo, y capaz que ya sabés que la partida es una mierda al minuto 2. El LOL te tiltea una locura, ¿no? Mal. A Vilchis. Sale estimado. Y camina, tiró la Vilchis. Más vale, amigo. Aterre. Estimado. Hola. Ponele las marrocas, Brown. Está cagado este. Dale, dale, poneme la pose. Perfecto. Nos fuimos. Me sale apuntando. Buenas noches. ¿Cómo va Bernal eso? ¿Trajiste al otro vos? No, negativo. ¿Y el otro quién lo trajo? Recto caballero, no lo sé, no lo sé. No, no sé. Yo cambié. Johnson, ¿usted tiene el otro sujeto? No, yo era Mate Talon, amigo, cuando empecé a jugar con los cargos. El primer mes. Después yo nunca más lo usé. Yo me iba a decir, o sea, es que sería huir de la justicia, hacer el robo al Luxury. No, a Rojo Joyería. Ah, casi. Rojo Joyería. Roba panadería. Intento incidir a múltiples. Quería medio de pan para mi familia, yo, pero parece que a usted no le gusta ver a niños felices. Venga, 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 aquí, aquí, por aquí, por aquí. Con la mano en la pared. Ay, esta puerta. No disparamos nosotros, man. Yo me llevo el otro coche. Claro que quieran, amigo. Yo... De acuerdo. No voy a decir nada. No puedes, a ver, ahí ahora. Sí. Nos fuimos a la recuncha. Yeah. Bad Bunny, bye. Exacto. Tengo una gana que está besando otra. Tan hermosa como usted. En estos momentos. Un segundito, ¿verdad?
Bueno, caballero, le informo que queda usted detenido por robo a joyería, intento de homicidio a múltiples funcionarios públicos y posesión de arma de grado A sin licencia y huida a la justicia, ¿de acuerdo? Le informo de que tiene usted derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. No tiene derecho a un abogado ya que ha sido pillado en un flagrante delito. Tiene derecho a bebida y comida y asistencia médica si lo precisa. Y tiene derecho a una llamada no más de un minuto en frente de un oficial. ¿Entiende usted sus derechos? Perfectamente, oficial. Me alegro bastante. Que nos entendamos también. Perfecto. Enamorado. Antes de... ¿cómo se dice? De ponerme igual el cargo de disparar, ¿me pueden hacer la prueba de pólvora y eso? Para saber si disparé en realidad, porque yo no me acuerdo nada, ¿vio? Pero no tenía pensado disparar, así que no creo que haya disparado. Sí, compa, ya que estaba esto aquí, yo tengo una duda, ¿vale? Ya que tú lo has escuchado, ¿vale? Tengo a mi compañera todo el día cantando, no sé si interpretarlo como en directas o qué. ¿Qué tú qué piensas? Para mí está enamorada de mí. O de usted. ¿Quién es más fachero entre usted y yo, oficial? ¿Qué cree? Carter. Bueno, cocodrilo que duerme es Carter. Vela, porfa, alejate un segundo. Dime, no puedo, alejate, no puedo sacarlo. Alejate. Ah, ok, no, porque perdón, estoy metido, pa. La patrulla de mi segunda casa. Ponte acá, porfa, contra la pared. ¿Yo o ella? Arre. Tú. Ponete ahí, porfa, contra la pared. Voy a proceder a cacharte. No te estás moviendo, oficial, ¿eh? No, negativo. Con la mano en la pared. Uy, no me la conté, oficial, que no lo voy a moverse porque tengo conjuntivitis. ¿Cómo tiene conjuntivitis usted? Sí, tengo el ojo todo lagañoso. Uf. Usted también, me imagino, igual o no. Sí, hemos tenido bastantes problemas. Sí. Imagínate. Imagínate. Tú y yo en la playa. ¡Oh! El mar. Luque, oficial, ¿qué dice usted? El sonido no, de la oficial, zona. Esa joya era de mi abuela. Antes de morir me la dejó. Bueno. Bésame. Tócame. Y baila listo. Conmigo. Vamos para entrar. No ve lo que le digo. Lleva todo el día cantando. Hoy cojo. Hoy cojo. ¿Usted cree? Si me viera mi padre estaría orgulloso de mí, porque él murió virgen a los 40. ¿Ah, sí? Pasa por aquí. Mírame, por favor. Facherísimo, ¿no? No me la conté que eres tú. ¿Y tú? Las cosas, ay, que mío. Buscaba en donde nunca lo perdía. Ah, que si no decía. ¿Cómo está? A ver, dedícame una canción. Te voy a dedicar una canción que dice... Sí. Dale. Escucha. Estoy atenta. La poli de pelo rosa. Ella quiere al negro, pero más que al negro le gusta la venosa. La va a tener en la garganta y no se le va a escuchar la voz regangosa. La poli es peligrosa, la cocha de tu madre boca, boca, la cocha de tu madre, como te odio boca. Y a la peligrosa le voy a meter la punta de la japi en la boca. Yo no digo mala palabra, pero la palabra sola se invoca, más duro que la roca, aguante la falopa. Boca, la concha de tu madre, boca. Ese sencillo lo llamo Los niños también son personas y tienen derecho a decidir. Che, Johnson, ¿la dejaste ir? ¿Cómo?
¿Johnson? Habla sobre el derecho de los niños en este país tan... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Ves que soy un galán de telenovela, soy oficial? ¿O no que soy un galán de telenovela? Cuando quiera le enseño... Esto es oficial. No, no te preocupes. Cuando quiera le enseño táctica de seducción a pelirrosas. No te preocupes. ¿Cómo que no? ¿No quiere tener sexo usted? ¿Quiere morir Virgox? ¿Usted quiere morir sin ponerla? ¿Usted quiere morir sin meterla? ¿Usted quiere morir sin meterle el dedo? ¿Usted quiere morir sin romperle la coña? La pregunta, ¿tienes tu documentación encima? Sí, oficial. Permítemela, por favor. Ahí tiene mi NDI. Ella me pide eso, que la haré por el pelo, la maltrate. Acuérdese, por favor, de hacerme la prueba de pólvora oficial. Antes de pagar multas. Cántate otra canción. Equivocados. ¿Qué? Cántate otra canción. ¿Pero qué te pensás que soy un payaso? Si quieres otra canción, me va a tener que hacer un pet. ¿Qué le parece la propuesta? No. Bueno, listo. Ahí la pongo, ahí la pongo. Te dije que no. Oficial. Digan que estamos hablando así entre novios. Marcus, ¿vos me escuchás, Bernal? Sí, yo le di un par de pesos. 10-4. Estamos en comisaría. Pero dame un segundo, no escucho nada con la radio. Ni Johnson me oyen. No escucho nada con la radio. Dame un segundo. Dale, que va a venir tu compa y ese medio ortiva. Mi amigo se llama Johnson. Me venir. Johnson atendió a una malhechora adelante, porque abajo no se puede creer. Si yo te doy un par de pesos, vos me dejás pasar la multa, ¿eh? Y después te invito ahí a una cita, vos sabés. Mira, sabes que me encantaría recibir tus pesos, pero... Y tu cita y todas esas cosas. De hecho, te acepto, pero no puedo negar la multa. ¿Cómo que no? Entonces, ¿para qué sería un soborno? ¿No serviría de nada? Bueno, no, sobórname, pero igual voy a hacer mi trabajo. No, pero no puedo, entonces no sería un soborno, sería una cagación a servidor público y yo la puedo multar por eso, ¿sabía? No tiene el poder de multarme. Te lamento, pero no puedo ser corrupta, pero sí acepto tu salida. Ahí le llegó la facturita, cagación a servidor público. ¿Cómo? ¿What? Cagación a servidor público, yo la avisé. Usted tiene que aceptar el soborno si no quiere una más grande. ¿Me estamos entendiendo o no, oficial? Oficial, ¿me estamos entendiendo o no lo estamos entendiendo? Creo que usted no se da cuenta de la situación en la que se encuentra, ¿cierto? No, pero estamos hablando entre novios. Así me gusta. Al día. Por supuesto. Isabela, ¿cómo? Brown. Dígame. ¿Sabe cómo es mi nombre? Edificio. No, nada que ver. Ese primo mío, ese ni lo conozco. Es mi primo, pero lejano, muy lejano. Yo no lo pero conozco. Pero sí, lo ¿sabe? Hemos... No, usted no. Vio a su compañero mi verdadero nombre. Y mi verdadero nombre, si no, mal no recuerdo, yo lo... es Isabel Lafe. Isabela Brown y Isabel Laferrere. Creo que hacemos buena pareja. ¿Qué le parece? A ver, ya estoy por aquí. Ay, Dios mío. A ver, señor Eddy. Sí, dígame. Uy, me cagó, oficial. Yo estaba diciéndole otro nombre al oficial. Y usted me caga todo el plan. Ah, bueno, sin problema. Listo, veo aquí... 7 grado 4 en su ficha. ¿Qué le parece? Lo veo bastante bien. ¿Cómo? Digo que veo 7 grado 3 en su ficha. Johnson, ¿grado 3 pero bueno. O 4? Sí, un segundo. Grado 4, adelante. Ah. Ok, pero... ¿Podemos hacer la pruebita para no comerme uno al pedo? Porque todo eso fueron infraganti, ¿eh? Yo jamás... No, pará, ¿infraganti qué es? ¿Bueno o malo? ¿Infraganti es que no me agarraron o que me agarraron? Que te agarramos. Ah, no, bueno, entonces no fue infraganti. Creo que metí la pata. No, esos fueron todos malentendidos, ¿vio, oficial? Fueron todos malentendidos. Jamás le dispararía a unos hermosos oficiales como ustedes. Claro.
Yo le creo, por supuesto, le creo demasiado. ¿Viste? La tengo ahí, colgando, sí, comiendo de mi chain. Me tienes en tus pies. Estoy babeando por ti. ¿No lo ves? Yo oficial, y usted que preguntaba para quién era la indirecta, ella misma se la dice. Pérez, si me disculpa... Por supuesto, es para todos los malhechores que atrapo, claro. Si me disculpa, voy a usar esto porque... ¡La puta a mí me ve! ¡Los envíos a mí me ve! A ver, un segundito. A mí también me llueven. Tengo tu número, ¿no? Isabela. Sí, te lo di en mecánico. Isabela la sopla, vela. Perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo te doy unos pesitos y vos no me pones mucho. Entonces viene Messi, se la pasa a CR7. CR7 dice, listo, mi opportunity. ¡Pum! Le pega un izquierdazo, la clava al ángulo. Después viene Federer, como que la va a atajar, ¿no? Pero cae. Oficial. Señor Eddie, por favor, sí. Quítese los guantes e introduzcalo aquí en la bolsa. Perfecto, vale. Y haga silencio, por favor. Perdón. ¿What? Perdí mi cuerpo. Perdí el 100% de mi cuerpo. Oficial. Créame cuando digo que soy un hombre transparente. Que no mentiría para nada. Introduzca los guantes en la bocha, por favor. Pero usted es flexi, ¿no? ¿Qué quiere, oficial? Me olvidé. Ah, que meta el dedo en la bolsa. Que meta los guantes en la bolsa. Ah. Ahí está, Ofi. Ok, perfecto. Bueno, como te decía. ¿Por qué me tiene arrinconada? Porque te quiero recontra chupar todos los labios, bebé. Ah, ok. ¿Puedo? No. Le dije que tengo novia. Se llama Carter. De hecho, lo conocí alguna vez. ¿O no? ¿Quién es Carter? ¿Pero sabe cómo es la secuencia? ¡No! ¡Tírame un dado, hijo de puta! ¡Ah! ¿Sabe cómo es la secuencia? Cocodrilo que duerme es Carter. Cocodrilo que duerme es Carter. Okay. Y yo no veo ningún Carter por acá. Así que durmió. Uy, no me la contés, que veo el... No, la conjuntivitis. Ahí uy, sí. Ojalá yo viera conjuntivitis antes que me multen. Bernal. Te puedo chupar la lagaña si quieres, bebé. ¿La lagaña? Si tiene conjuntivitis. Qué asco lo que acabé de decir, weón. Weona, nunca te chuparon los ojos llenos de caca. Sorre virgen. No. Uy, conjuntivitis. Sí, dale. Sí, sí. Uy, no me la conté. Oficial. ¿Tiene conjuntivitis usted? Negativo. Ah, bueno. Me alegro mucho por usted porque es una enfermedad bastante horrible. Bernal. Dígame. ¿Está bien? Sí, estoy esperando aquí al oficial que me dé los resultados. Ok, oficial, 10-4, muchas gracias, buen servicio. Macanudo el oficial, ¿eh? ¿Qué le pasa a su cuerpo? ¿Me explica? Soy un tipo transparente yo. Me pongo así cada vez que veo a una señorita tan bella como usted, ¿entiende? Para mostrarle mi interior, sin vueltas. Entiendo. Muy transparente. Me encanta. Sí, no tengo órganos de tan transparente que soy. A ver. Verdad. Tóqueme el pecho y sienta cómo late fuerte mi corazón. Entiendo.
Por ti, ¿eh? Yo no miento. Oh my god. Yo creo que deberías ir a verte esa taquicardia. No, no, tranqui, no es taquicardia. Es un paro. Siempre me pasa. Cuando veo a una mujer tan bella, me provoca un paro. ¿Un paro? Un paro, un paro. ¿No ves mis pantalones? No, no, eso es taquicardia, obviamente. ¡Ah! Taquicardia. Usted habla del corazón. Ah, ok. Sí. No, no, el corazón te inflaba. No, no, pasa que me agito mucho. Yo decía otro paro. Ah, me disculpa, me disculpa. Habré confundido la cosa. Ok. Che, tiene tremendas pechugas usted. ¡Tira! Jamás diría eso de una oficial tan plana como usted. Digo, tan hermosa como usted. Bueno, era bastante. Creo que soy bastante plana, la verdad. No importa, porque lo que importa es los sentimientos que lleva una persona, ¿no? Los sentimientos uh-huh. que hacen enamorar a cualquier individuo de, uh-huh. de la cárcel. Por cierto, oficial, ¿sabe que lo que usted está haciendo es ilegal? Ah, sí, ¿por qué? Dígame. Porque está atrapando a una persona que está en la lista negra de la comisaría. Yo de tantas veces que entré estoy en lista negra, oficial. O sea, nadie puede procesarme, nadie. Porque un oficial me lo dijo, no, otra vez vos, listo, ya está. El jefe era, el jefe de la policía. ¿Me puede dijo, decir el nombre del jefe? El jefe de la policía, obviamente, Walter White. Mentira, el jefe Gorgori, el señor Gorgori fue el que me lo dijo. Agarró y me dijo, no, 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 usted está en la lista negra de la comisaría, por lo tanto jamás lo quiero volver a ver aquí adentro, ¿no? Yo. Señores del informe, claro, le dije de acuerdo. Yo. Bueno, si quiere lo llevamos a Federal, así no está acá. Le informo de que... Quiero mi alias corpus. Va a tener... Sí, claro que sí, perfectamente. ¿Por qué? ¿Motivo? ¿Por qué se puede pedir? Sí, ya no lo hiciste. ¿Por qué motivo se puede pedir? Dígamelo usted. Bueno, por el motivo que se pide el alias corpus, quiero un alias corpus yo. Así me voy acá. ¿Usted lo está solicitando? Okay. Bueno, lo voy a pedir porque me duele la panza. Ok, perfecto. ¿Qué le parece? Que voy a agregar un cargo más a lo que me está diciendo. Oficial, ¿cómo me abre la panza? Perfecto. Soy un tipo transparente. Yo. ¿De acuerdo? Soy un tipo transparente. Yo, mirá. Además, usted mismo me leyó los derechos perfectamente, oficial. Jamás pedí un alias corpus. Fue todo un chistecito. Bueno, pues chistecito, yo no estoy para chistecito. Ok, ok, listo. A la mierda. Está bien. Mil disculpas. Pero, tío. Mi compañero normalmente es el policía. Bueno, debo decirlo. Conmigo nadie es bueno, señorita, porque soy un sujeto demasiado amigable. Tengo que ser un poco más malo, ¿vio? Pero bueno, no puedo porque soy el guascón, ¿entendés? Estoy todo el día sonriendo, ¿no ves mi maquillaje? Va, ¿qué maquillaje? Una cicatriz, es esto. Mi papá me dijo, ¿por qué tan serio, hijo? Yo le dije, no, pará, papá, pará. Olvidate. De oreja a oreja la sonrisa, bebé. Pero bueno, para que nadie me diga que estoy triste. Qué hija de puta la Alice. Alice Pla. Alice Pla. Alice Pla. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ah, estoy haciendo una invocación a el dios boliviano de la noche. Alice Pla. Alice Pla. Alice Listo, Pla. Caballero, va a tener en latín significa aliste el plan, ¿entendés? Para mi equipo. Aliste el plan. ¿Ya? ¿Terminaste ya? Espere. No, ¿cuándo? Si quiere me siento. Ah, no, no, termino oficial. Mil disculpas por robarle su tiempo. Nada más que estaba tratando de pasar un poco divertido el tiempo en prisión, ¿viste? No voy a estar cara abierto todo el día. No, pero si quiere si me no siento. Sería aburrido no, para nada. Todos, ¿o no? Nada, ahora en federal te lo va a pasar mejor. Perfecto. Bueno, le informo, lo que le estaba diciendo, lo sucedido tiene una sanción administrativa, aparte de eso va a pasar usted un total de 67 meses en prisión, ¿de acuerdo? ¿Qué? Afirmo. Wow. Un total de 4 grados 7 más 32 okay. cargos anteriores. Pues, igual no hace falta que me lleve, oficial, me voy solito. No, no te preocupes, ahora vienen los oficiales de guardia, ¿de acuerdo? Pedo perfecto. Me ¡ah! Perfecto. Amigo, ni en palo, me quedo 67 meses, ¿sabes qué son? 67 minutos, amigo, ya está. Demasiado bueno estaba haciendo, aparte de toda la antirroleada, me van a meter 70 minutos en la cárcel, amigo. Ni en pedo roleo 70 minutos en la cárcel.